compa Cristian te invita a Selección 11 a ver lucha libre. Siéntete cómodo más bien y ve por la botana. Adiós. Bye. Agradecemos mucho tus palabras, Cristian, en serio, te agradecemos mucho. Buenas tardes, ya casi noches, a todo amado público de Lucha Libre Selección 11. Aquí su servidor Israel Valo una vez más, en esta ocasión. No me encuentro solo, como siempre, me encuentro acompañado, y de mi lado derecho tenemos al único, al Host Daniels. Muy contento de que hoy iniciemos así esta gran transmisión que estamos viendo por parte de Lucha Libre Selección 11, y qué más, ¿no? Qué gran cartel es el que tenemos hoy, y parte de un gran luchador estelar que es el Máximo. Y tenemos a nuestro compañero también, Alberto Enrique. ¿Qué tal a todos ustedes? Muy buenas noches a mis compañeros acá, al buen Joss, al compa Irra. Esta noche, pues, una gran lucha, ¿no? La que va a estar en la arena GDL con grandes invitados, grandes luchadores como lo es. Bueno, así que la fresa salvaje, ¿no? Es lo que es el Máximo. Es de que vamos a darle para que se siga conectando la gente, sigan compartiendo la página para que se ponga más bueno. Sí, creo que sí, así damos inicio a esta gran presentación sobre esta lucha, donde vemos la primera caída sobre este cartel de la arena GDL, donde se estuvo celebrando, y creo que hoy vamos a ver un gran domingo de lucha libre, y qué más con luchadores, o donde vemos al primero, Azteca de Oro, y también vemos a la gran Grandiola, ¿no? Así es, en esta ocasión vamos a estar reanimando, vamos a estar tomando, digamos, esta pequeña nostalgia en el cual vamos a estar retomando las luchas que se vivieron anteriormente en la arena GDL. Así que, gente, para todas las personas que nos están viendo en este momento, recuerden compartir, dejar su like, siempre dejar algún comentario, lo que ustedes quieran, realmente sin presión vaya. Así que recuerden que los sábados es de arena GDL en punto de las 7:30, y los domingos vamos a estar reanimando los eventos pasados para que siempre tengan una cita con nosotros, ahí la tengan agendado, ¿verdad, Host Daniels? Sí, creo que sí, hoy será domingo de lucha libre, y inmediatamente ya vemos a Azteca de Oro sometiendo a este luchador, el mismo Grandiola lo lleva así inmediatamente, y creo que esto va a tratar de culminarlo, y no se deja, ¿no? El Azteca de Oro, este luchador que ha llegado a la arena Jalisco, y creo que esa variante que lo trata de culminar, y muy lejos de las cuerdas, y el rufián pone la señal diciendo que no se rinde. Así no se rinde este buen luchador, como dice el rufián ahí, le pregunta y parece que trae mucha garra, ¿no? Que para aguantar esos tremendos golpes, ahí vemos como la azota ahí en el esquinero, luego viene con las espaldas plenas, pero no hay rendición todavía, sigue esto todavía al momento, así que vamos con más. Una noche impresionante que se vivió ese día, donde vemos que un exótico, otro exótico, varios exóticos haciendo equipo, enfrentando a ese equipo, inmediatamente lo lleva con esa tremenda tablita y el conteo del rufián, 1-2, y nada, creo que el Azteca de Oro vuelve a someter al mismo Grandiola y se pone en posición de lucha libre y el coqueteo por parte de Grandiola. Así es, muy buen, José Daniel, la verdad ahorita se está vendiendo bastante interesante, porque ahora sí estamos viendo una Grandiola que en el cual vendo más como que está calentando la situación, le está metiendo presión, Sí, creo que sí, vemos que está metiendo, ¿no? La mejor provocación, ¿no? Hacia un luchador, y creo que quiere que uno de los tres se meta dentro del cuadrilátero y luche contra él. Así está buscando quién entra y quite, y quién se ponga así al tú por tú con él, ¿no? Este gran exótico de aquí de Guadalajara, uno de los mejores exóticos, ¿no? Así es de que ahí vemos ahí un poco más de las acciones, como los reta que se suban, pero ya los demás dicen, ya nos vamos, ya no vamos a luchar. Que se suba el camarógrafo, que se suba quien sea para luchar, para ver esta gran lucha. Exactamente, lo que estamos viendo, que Neptuno es el que le hace enfrente a este luchador y le dice, no quiero contigo, el pleito lo quiero contra tu compañero. Es correcto, mi estimado Host Daniels. Ahora sí que estamos viendo que acaban de cambiar de luchadores, se está preparando, ve nomás ese tremendo agarre que le está dando, ahora sí lo está sosteniendo, ve nomás, lo acaba de arrodillar, pero no se deja, creo que no, ¿verdad, Host Daniels? Sí, creo que sí, vemos ahí a Super Higiénico, donde vemos que lo ha arrollado, creo que inmediatamente lo ha llevado hacia la misma lona, y creo que Sexy Grandiola, este luchador tratando de mirar con una mirada este estilo de lucha libre, donde vemos que Neptuno es llevado con ese tijerazo y afuera del cuadrilátero.
este luchador higiénico que es uno de las grandes estrellas que han salido por parte de la Arena GDL, ya lo mencionaban, han tenido también sus propios luchadores, lo que es la Arena GDL, y aquí vemos a Super Higiénico, ¿no? Que aquí siguen aquí en el centro del cuadrilátero, ahí vemos este pique. Sí, ese pique donde vemos que la máxima, este luchador que posiblemente vimos en una Arena Verdugo Nazi que le quitaba a este Coco Azul, donde se vio la verdugomanía, pero hoy vamos a ver que trata de enfrentar a este luchador Yerbita. El Yerbita se está preparando grandes momentos realmente. Hoy en día estamos contemplando un Yerbita sin máscara en la actualidad. Lamentablemente perdió la máscara, sin embargo, pues bueno, ¿qué se puede decir, mi estimado José Daniel? Ve nomás cómo lo están agarrando, cómo se está llevando a cabo todo esto, y afuera la misma máxima. Sí, creo que hoy vemos dos máximas, ¿no? En este cartel vemos a la máxima que está empezando este cartel de lucha libre, y también en la lucha estelar, la Fresa Salvaje, Máximo, donde van a estar grandes estrellas de la lucha libre, y ustedes no se van a perder, sean testigos de estas luchas estelares que estamos apreciando y viendo a través de Lucha Libre Select 11. Ayudan a suscribirse a nuestro canal de YouTube y también en la página de Lucha Libre Select 11. Estamos viendo cómo la canción del esquinero le dan patada en la pierna y pide faul, ¿no? Pero ahí también de esquinero en esquinero lo siguen castigando estos buenos rudos, ya como lo mencionaban, esta Yerbita que días después su verdugo fue el Titán. Sí, su verdugo fue el Titán, como tú lo comentas, pero vemos que Neptuno inmediatamente se va con Sexy Glandiola, ahí lo lleva tratando de agarrarlo de todo el pelo que le queda, y creo que ahora sí le va a llegar la mejor barrida, ¿no? Creo que lo están sometiendo, y esa patada que le van a dar enormemente, que le están dando en una costilla de la pierna. Así es, ve nomás cómo lo está sosteniendo, incluso le está buscando la manera de cómo torturarla en las cuerdas, y le está diciendo que lo suelte, suéltalo, ¿qué pasa? Está tocando cuerdas, obviamente, pero así que no, la misma Sexy Gladiola ahora sí que está en un aprieto bastante fuerte, Sí, creo que sí, están en un aprieto muy fuerte, porque vemos que dos exóticos, ¿no? Que me recuerdan a Casandro, posiblemente un luchador que era totalmente extremo en la lucha libre. No solamente extremo, sino un luchador más recio, uno de los más recios como son Casandro, La Pimpinela, ¿quién más? El Máximo, uno de los mejores exóticos que son recios, ¿no? Que traen verdaderamente la gran lucha, pero vemos cómo agarran a la máxima y parece que le van a dar un poco de su merecido. Sí, creo que sí. Yo veo que tú apoyas mucho a la máxima, que es mi ídola, que la quiero. Es todo. Yo sé que es tu ídola. Apóyala con todo. Momentito, yo soy rudo, no técnico. Ni exótico, ¿no? Exótico. Eres exótico. Exótico. No exótico. Que no es. cómo lo cuatrapeas, mi hijo, Daniel. Pero. Exótico. Ve nomás, continuamos con más Lucha Libre Select 11. Ahí estamos viendo desde la cámara panorámica, desde las mismas gradas, estamos viendo fuertes imágenes. Ahora sí que se están preparando con todo y va de un lado al otro, incluso ahí vemos a Yerbita. Qué bonitos recuerdos, ¿no? Ver el Yerbita con máscara. Ahora sí que ve nomás el castigo que le están dando, mijos Daniels. Es impresionante el castigo que estamos viendo, y creo que ahora sí, ¿no? Llevan a la máxima inmediatamente, es llevando las cuerdas y lo somete hacia abajo, y creo que máxima no lo va a poder contar porque viene con el estilo de cangrejo, y mira lo que está haciendo esa variante, que creo que se ha quedado muy cruzado y creo que no tiene destino de cómo llegar a las cuerdas. Es imposible esa parte de ese castigo que está aplicando este Azteca de Oro, ¿no? Un luchadorazo de ahí de la Arena Jalisco. Así es de que aquí vemos que la primera caída es para el bando de los rudos. Y vean. Inmediatamente, ve nomás cómo lo acaban de sacar. Ahora sí que estamos viendo cómo la primera caída se la acaban de llevar los rudos. Se lo llevaron tus rudos inmediatamente. Ya vemos que Yerbita y Azteca de Oro acaban de entrar a mano. Y vamos inmediatamente a esta segunda caída que nos está ofreciendo el cartel de la Arena GDL. Así es, esta segunda caída aquí en la Arena GDL. Ahí vemos a un referee, creo que es tu padrino, ¿no?
ahí contándoles para que se suban para comenzar la segunda caída, porque aquí vemos aquí a tu gran amigo. Mira, ahí la cámara panorámica cómo toma a todos. Y esto sigue, esto se acaba la primera caída y siguen castigándolos fuertemente. Ayúdanos a compartir a todas las personas que nos están viendo directamente de Lucha Libre Escalón 11 y ayúdanos a comentar qué tal les gustó este gran evento, esta lucha libre que le está ofreciendo la Arena GDL en transmisión de Lucha Libre Escalón 11. Así es, mi gente, recuerden siempre compartir, ya se la saben, dejar su buen likes y de todo. Ahora sí que gracias a ustedes, nosotros no seremos nada, pero vamos a continuar con esto. Y ahora sí que ni siquiera lo está dejando respirar, ni siquiera lo está dejando respirar. Incluso el mismo Rufián le dijo, ¿qué hubo? Ya estuvo, ya, déjala, ahí muere. Pero ve, mi estimado Josh Daniels. Sí, creo que ahí lo lleva y lo ha sacado fuera el cuadrilátero. Y creo que ha tocado las petacas hacia el mismo suelo. Y creo que ha raspado muy fuerte. Y se han adueñado los dueños de este cuadrilátero, que es Neptuno, Azteca de Oro y el mismo Yerbita, que se han convertido los líderes hoy en la primera lucha de este lugar, ¿no? Es correcto. Incluso estamos viendo cómo lo está castigando de las mismas cuerdas y ve nomás, el rufián se lo acaba de llevar, el mismo Yerbita, ahí va y se lo lleva, ve, esto está bastante entretenido, ¿verdad, Alberto? Así es, ahí vemos cómo lo siguen castigando, está entretenido, ya lo mencionaste, pero ahí lo siguen castigando, ahí vemos cómo lo llevan al esquinero y prácticamente lo están casi le quieren zafar los brazos ahí en estos momentos. Trata de dar un raquetazo duramente y creo que ahí le están dando con todo. Creo que le están dando porque no perteneció a un grupo masculino de inmediatamente. Ese antebrazo que le da Azteca de Oro al mismo superhigiénico. Y ahora sí nos hemos quedado sin luchadores porque nadie ha regresado hacia el cuadrilátero a enfrentar a estos luchadores. La verdad no sé tú, pero como que tienen miedo, ¿no? Dicen como que no quiero, como que sí quiero, pero ve, incluso es una malísima idea subir de esta manera. Ahora sí que al momento de subir se llevan la mayor paliza de su vida. Y ahí vemos cómo se está metiendo hasta con este que es el rufián, este que es Neptuno, va por él y le dice, tú no te metas, tú déjame hacer mi trabajo, si no también te va a tocar a ti. Mandamos a un gran saludo para Mara Delgadillo, que nos está viendo en vivo, en directo. Un saludo para todos que nos comenta aquí en vivo, en directo, desde Facebook Live. Desde el mismísimo Facebook Live. Y ve nomás, cómo está llevando este tremendo castigo. Ahí el mismo Azteca de Oro. Ahora sí que máxima, por favor, ve nomás hasta cómo grita, zapatiza de todo. Ahí, como que le encontraron cucarachas en todo su traje. Sí, creo que le han dado una tremenda zapateada al estilo, ¿no?, de la Perla Tapatía, y creo que así inmediatamente lo van a llevar hacia el mismo esquinero y lo están preparando. Creo que el mismo Yerbita tiene un as bajo la manga y creo que lo está llevando, y creo que ese as bajo la manga lo estamos viendo, se ha enfrentado con todo. ¡Oh! Ve nomás con la tremenda cara que se acaba de tragar, ve, incluso lo esquiva, lo toma, ve este tremendo contratanque que le están dando, y esto se acaba de salir de control. En todas partes estamos viendo diferentes imágenes, diferentes cosas, tanto Gladiola, tanto Máxima, perdón, y de todo, Ahora sí que hasta quedó viendo estrellitas con ese beso. Ya vemos ahí que ese el conteo de tres rápidamente de ahí de tu amigo, ¿no? Inmediatamente ya vemos a esta luchadora Máxima que ha conquistado esta caída. Y creo que ahí vemos los ganadores. Pero no contento al mismo Neptuno. Inmediatamente lo van a llevar a las cuerdas. Inmediatamente resortea. Viene Gladiola, lo lleva, lo somete hacia abajo. Y creo que la Máxima quiere el beso oscuro, ¿no? Ey, ¿qué pasó, José Daniel? Ese no es, ese no es, ese es otro. Pero ve nomás, ahora sí, este regreso que ha dado hacia la misma lucha, yo la verdad no creía capaz que se puedan recuperar de esta, pero no. Como siempre, impresionándonos una vez más, como siempre, dando lo suyo, y empieza el conteo de 3, 1, 2, 3, y ya, ahí se acaban de llevar la segunda caída. Y ahora sí vemos los ganadores de esa segunda caída. Es algo ver raro, ¿no? A un superhigiénico haciendo equipo con Sexy Gladiola y la Máxima, ¿no?, en este gran cartel. Y creo que están respetando muy bien a este luchador superhigiénico. Y creo que la afición de la lucha libre metiéndose con todo, ¿no?, con los exóticos. Y creo que la Máxima le dice que va a subir a ese lugar de las gradas a darle un beso. A darle, pues,
lo que le tenga que dar, José. Ay, ve. Creo que sí va a ser. No, se está yendo hacia el mismo hierbita. Ahora sí, ¡oh! Tremendo raquetazo que le acaba de dar. Ahora sí se le está llevando por los mismos pasillos y toma con ese poste. Y creo que lo han dejado muy mal a hierbita. La fumación que se ha aventado ese de hierbita, creo que Neptuno se ha quedado desapercibido porque no se dieron cuenta que estaba a un lado. Y creo que ese tremendo raquetazo que le llueve Sexy Grandiola, esta gran Sexy Grandiola que vemos que no lo suelta, y creo que lo dejó muy lastimado del pecho. Ah, ya vi quién le va, sí, ya vi quién le va. Ya viste, mi estimado Isa, a la gran Sexy Grandiola. La Sexy, no, pues ya supimos de qué lleva a cabo este juego, ¿verdad? Pero bueno, vamos a iniciar con la tercera caída. Incluso ahí estamos viendo como uno de los camarógrafos casi ha sido agredido. No se crean, no, gente, como siempre tener su sana distancia, pero esto está fuera de control, porque mientras que a lo lejos estamos viendo una gran rivalidad, por otro lado estamos viendo también que todo se salió de control. Se ha salido de control inmediatamente. Ya vemos que ahora sí Neptuno, y creo que aquí el gran choque, ¿no? Por un momento se llevaba al camarógrafo, el super higiénico, al mismo hierbita, y también creo que gran choque, ¿no? Así como dice, este gran choque. Ya está el referee hablando con ellos, ¿no? Con la Máxima, con la Gladiola, porque ahí tienen a este en el 2-1. Le dice al referee, sálgase uno contra uno, pero ahora sí que se la quieren curar y no se quieren salir, ¿no? Ahí se la van a curar al 2-1, ¿cómo va? Al 2-1, así como comentan, ¿eh? Y vemos que a Neptuno le llueven unos raquetazos, pero bien despacito, Israel Bala, bien despacito. Creo que el raquetazo que está dando la Máxima no es lo demasiado que él tiene que dar, y no sé si lo está haciendo por respeto o porque hay algo ahí. Como que le gusta, ¿no? Como que le gusta, como que le dice, pégame, pero no me faltes, ¡au! Así está, a mí que así le gusta que le peguen al Dani, ¿no? La Máximo, la Gladiola, ¿no? Pero hay buenas acciones, como lo llevan al esquinero y le da ese tremendo antebrazazo y va a la Máximo nuevamente y ¡wow! ¡Qué castigo! Tremendo castigo el que vemos también por parte de Sexy Grandiola, y creo que Neptuno se ha salido cuadrilátero. Ya vemos que la Sexy Grandiola y la Máxima Superhigiénico son los dueños del ring ahora, pero vemos tremenda patada que les gana a Yerbita, y creo que ha quedado muy lastimado, y esperaremos qué es lo que va a suceder ahora entre las mismas cuerdas. He resorteado, y creo que tremendo lazo que le culmina. Un gran saludo para Chato Ortiz, Club Arena Olimpia. Un gran saludo y un fuerte abrazo desde aquí de Lucha Libre SL11, su amigo, su servidor Israel Bala. Pero venga, todo esto está sucediendo muy rápido, ¿no crees, José? Como que el movimiento de da y no da. Pero sí que, una vez más, los mismos técnicos están tomando, reinando el mismo ring. Y ahora sí que, no sé tú, mi estimado Alberto, pero veo bastante difícil que los rudos hagan de las suyas, ¿eh? Pues podemos esperar grandes cosas, como tanto del bando rudo como del técnico. Ahí vemos que se están poniendo de acuerdo para contraatacarlos. Ahí están poniéndose, ahora sí que, como que una trastevillada para los exóticos. Ahora sí se están preparando, ¿verdad? Sí, creo que sí. Ya vemos inmediatamente el mismo Yerbita ahora está en confrontamiento con la misma Máxima. Ahora sí se han quedado en cuadrilátero. Ahora sí se van a enfrentar en este ring de 6x6, donde vemos que le suelta un raquetazo. Primero Yerbita, es el toma y daca, el típico tradicional toma y daca que se daban en aquellas luchas del torneo de cuatro caminos. Pero la Máxima le vuelve a soltar un raquetazo. Yerbita no se vuelve a desquitar, y creo, ¿quién va a aguantar más? Si este exótico en la misma Máxima, o si también el mismo Yerbita. Pero vemos que rápidamente le responde con una patada, este que es la Máxima, y él lo lleva nuevamente a las cuerdas, vuelve a cordear, y ahí lo detienen, y le paran, les dice, para tu carro, que hasta aquí llegaste. Sí, le vuelve a pedir que pare su carro, ¿no? Y ahora sí creo que ha quedado bien aprobado que Yerbita es el que va a meter raquetazo duramente. ¡Oh, por un momento se lo daba a Neptuno! Por poquito estuvo a un pelo de gato negro a darle el golpe, pero no, se acaba de esquivar. Ve nomás ese juego de cuerdas, se va de un lado al otro, izquierda, derecha, lo brinca. ¿Qué pasa con eso? bailecito. Ahora los impresiona, los tiene hipnotizados. Ve nomás esos trucos de magia, mi estimado Jos Danes. Ahora sí lo tiene, y ahora patadas para acá las quiero. Ve nomás cómo se sale todo esto. Y una vez más, Máxima siendo la reina del mismo ring.
Oye, gran pasarela que hemos visto por la máxima, que ahora vemos que trata de llevar a la misma Azteca de Oro, le dice que no. Dice que no, le dice que no al mismo a la máxima y le vuelve a imponer. Creo que ahora el que pone la ley aquí es el mismo Azteca de Oro, pero la máxima le dice que no. Trata de llevar al esquinero y ahora vemos una gran discusión por parte de ellos. Ahora sí, con esa patadita, la misma máxima lo lleva. Creo que lo va a llevar ahí, en ese balance entre las cuerdas, el juego de cuerdas, ¿no? Hermosamente vemos que viene la máxima en pasarela, llevándolo a Azteca de Oro hacia afuera el cuadrilátero. Y cuidado que amenaza acumular, se cuerdea y solamente amaga con un volar esta, lo que es la máxima. Me parece que estaban discutiendo, ¿no? Que te jalo, que vente, que no, que vente. Lo lleva a las cuerdas, camina por las cuerdas y termina sacándolo del ring. Oye, ayúdenos a compartir a todas las personas que nos están viendo. Pueden comentar y regalarnos un like. ¿Qué les está pareciendo esta lucha a los que nos están viendo en vivo, en directo, a través de Lucha Libre Sale 11? Que cada semana vamos a transmitir estos grandes eventos. Y tenemos una sorpresa esta noche. Claro que sí, recuerden, una gran sorpresa incluso a todas las personas que asistieron a este evento. La verdad, les agradecemos mucho que asistieran a la misma Arena GDL. Y pues vamos a reanimar ese momento de lo que vamos a hablar. Incluso también a las personas que no estuvieron en este evento, quédense con nosotros porque se va a poner muy bueno. Porque en este momento estamos viendo, ahora sí, regresando a la lucha actual, hay una seducción de la misma Gladiola. Oye, creo que ahí vemos un movimiento muy especial por parte de Sexy Grandiola y creo que viene con ese balance que ahora trata de llevarlo y creo, agárrame y lo lleva con ese tremendo giro que lleva Azteca de Oro. Oye, queremos invitar a todas las personas que nos sigan este martes en Barra Libre, que tenemos Águila del Pacífico, este gran luchador y también de una gran trayectoria Águila del Pacífico y también a Alex Romano y Zamorita, que van a estar en una firma de autógrafos en el cuadrilátero, ¿no? Creo que te equivocaste, mi hijo Daniel. El miércoles. Así es, el miércoles. Firma autógrafo. Así es, para que no se lo pierdan, ya saben, 7 de la noche ahí en el cuadrilátero. Y ahí vemos un poco más de las acciones, mi compañeros. Sí, creo que sí, vemos este cangrejo, ¿no? Y vemos que inmediatamente se va a rendir. Y Neptuno, la mejor posición, pone la mayor resistencia. Y creo que se va a rendir. Rufián le pregunta, y ahora sí, esto va a culminar así, y así es como culmina esta lucha. Ojito con esto, que se acaban de llevar la victoria, el bando rudo, ¿eh? Ahora sí que, pues venga, lo hicieron, mi estimado Alberto. ¿Cómo te encuentras en este momento? ¿Cómo me encuentro? Oh, pues, a ver, dime. Muy feliz, ganaron los rudos, ganó el bando de la maldad, como es debido, como siempre, ¿no? Así es que, arriba los rudos, señores. Así es, y también un saludo y un fuerte abrazo para Max Ángelo y también a Oso Pau. Oye, queremos invitar a todas las personas, vamos a estar en vivo, en directo, este martes en Barra Libre, donde tendremos a Amperaje, este luchador que buscó llegar a la Ciudad de México, a Naucalpan, al Tryout de la IWRG, y qué más, ¿no? Platicar con él un poquito de lo que ha sucedido por parte de su carrera, y también con el luchador Máscara Venenosa, este luchador que impacta el veneno, que también llegó a Monterrey a enfrentar a Tsunami, y también tendremos a este luchador de la lucha extrema, que es Monster Jack. Ah, este buen Monster Jack en entrevista junto con un pareja que ya lo mencionaste. Muy buena entrevista, para que no se la pierdan este próximo martes, 7 de la noche, para que compartan y sigan la página y le den su respectivo like, señores. Sí, creo que sí. Oye, mandamos unos saluditos a Oso Paul, que dice un abrazo, ánimo y adelante con todo. Max Angelo, saludos y éxito. También de aquí viene, de Ocotlán, Jalisco, Rey el Edak, que grise también un gran saludo, que nos está viendo en vivo, en directo. Así es, un saludo a todas las personas que nos están viendo y ve nomás, mi estimado José Daniel. Ahora sí vamos a continuar con más lucha libre, SL11. Estamos, una vez más lo menciono, en la Arena GDL y iniciamos con la segunda lucha de esta noche. Sí, creo que sí, ahora vemos aquí recordando una gran leyenda, un gran luchador, ¿no? Que fue parte importante de Guadalajara, Jalisco y de varios carteles, ¿no? Él es Ponzoña Junior, este luchador que me recuerda mucho al gran Ponzoña, ¿no? American Roca. Ahora sí que de continuador de la leyenda de los Ponzoña, recuerda que está Ponzoña Junior, el hijo de Ponzoña y Mini Ponzoña, ¿no? Continuando este gran legado que les dejó American Roca.
un tremendo legado, como lo ha dicho mi estimado Alberto, mi compañero, pero incluso ahorita estamos iniciando de una manera bastante rápida, estamos iniciando de una manera bastante rápida, pero así que le estamos dando con todo y se acaban de dar el movimiento prohibido, se podría decir. Sí, impresionantemente vemos a este Sky Kid enfrentando al Ponzoña Jr. y creo que Smiker está totalmente que quiere entrar cuadrilátero. Este luchador Smiker, ex campeón extremo ABN, donde vemos que ahora va a enfrentar al mismo Sky Kid, que es llevarse la lona inmediatamente, trata de llevarlo, y creo que Ponzoña Jr. ahora sí la mejor escogencia es llevarse la lona, lleva de cubrirlo, ahora sí creo que Sky Kid se ha topado con todo, con el mismo Ponzoña Jr. Así se ve, hay como la toma del referee, cómo se dan al tú por tú, y ahora se mete este Ponzoña con la gente, ¿no? Ahí se mete con la gente, se le queda viendo, y ahora sí viene a entrar al desquite de los nuevos compañeros. Y ya vemos ahora Marvel, este luchador que también fue parte importante de la Arena Coliseo de Guadalajara, este luchador que hemos visto buscar sus sueños en diferentes arenas del Consejo Mundial de Lucha Libre, donde vemos que también Smiker es uno de los luchadores que ahí perdió su máscara en la Arena Coliseo de Guadalajara, que es llevado hacia la lona, inmediatamente llévalo, y Smiker lo lleva sometiendo inmediatamente hacia la lona. Ahí lo tiene, mi estimado Jos Daniels, la misma lona lo está teniendo, pero ve nomás, acaba de entrar ahí Ponzoña, ve nomás con este movimiento. Ahora sí que el mismo Pitbull le está diciendo, regrésate al esquinero, toma lo tuyo, solamente tiempo, el mismísimo Pitbull, el que canta, ¿verdad? No, este referee Pitbull que viene directamente, que estuvo en grandes eventos como en una de las empresas independientes de lucha libre, que fue The Crash Lucha Libre. Ya lo mencionaste, el Pitbull, a ver si al terminar se nos puede cantar una canción, ¿no? Pero mientras aquí continuamos con las acciones, ahí vemos cómo le hace ese tipo volantín y prácticamente casi lo saca de lo que es el cuadrilátero. Oye, impresionante lo que acaba de hacer Marvel, creo que su rival, creo que es imponente, ¿no? Es Smiker, este luchador que viene de una gran dinastía, una gran familia, y creo que la variante que trata de culminarlo, y hace un poquito que vimos esa gran hélice que provocaba hacia el mismo Marvel. Así es, mi estimado Jos Daniels, ve nomás como el mismo, el Pitbull realmente la tiene contra este luchador, incluso le menciona, no te puedes meter, no puedes ni siquiera meter un dedo, porque si no, se termina esta lucha. Sí, creo que sí, oye, recordando mente, vemos que Smiker viene con una mirada un poquito de rival, perdida, creo que va a tratar de llegar con todo, con Marvel, inmediatamente Smiker lo lleva, trata de brincar con su oponente, patada de Hot Sleep, y lo ha dominado con todo, Esto se está saliendo de control, incluso vemos cómo se está saliendo, ve nomás cómo se está pidiendo clemencia para que no lo vayan a golpear tan fuerte, pero ahora estamos viendo mucha acción desde la cámara panorámica. Bueno, la hora ni se alcanza a ver muy bien, que digamos, José Daniels. Ahora sí que lo ha agarrado dormido, ¿no? Cuando tiró esa tremenda patada que lo sacó prácticamente del ring, está parado en la ceja. Y yo, ahora sí que se agarró corriendo, ¿no? Dice, no, espérate, todavía no me toca, déjame subo arriba del ring, por favor, arriba del ring, pidiendo clemencia, que no le pegaran, pero ahí vemos cómo nuevamente se escurre por abajo de la tercera cuerda y sale corriendo. Oye, este Smiker que vemos que se topa con todo, inmediatamente hemos visto que este luchador trata de toparle al Ponzoña Jr., también a Marvel, este luchador, y creo que ha encontrado la arma de su zapato el mismo Ponzoña Jr. Ayúdanos a compartir y comentar qué les está pareciendo este gran evento, que ya vamos viendo este gran cartel de lucha libre, que vemos que Sky Kid se ha equivocado con tremendo raquetazo que le da. Equivocación horrible, mi estimado Jos Daniels. Ahora sí que le está pagando el mismo Ponzoña Jr. Ahora le estaba incluso preguntando al público qué hacemos, qué es lo que no hacemos, y un raquetazo para que se entretenga por un buen rato. Sí, claramente vemos aquí un saludo también para Jorge que nos está viendo. Un abrazo y gran saludo que nos está viendo en vivo e indirecto. Así como le dicen, la plaga de la lucha libre, este Ponzoña que ahí lo sigue castigando, y cuidadito que ve con todo de tres, se equivoca nuevamente, pero qué bonita plancha ahí que vemos ahí, de este sobre Ponzoña. Oye, tremendo raquetazo que le acaba de dar, vemos que ahora sí va a volar con todo, Sky Kid, tremendo vuelo que acaba de culminar, y el tremendo Smiker ahora sí, con ese tremendo vuelo, se lo lleva ahí, con ese cabezazo, ¿no? Recordándome a Raima, ¿no? A Radio Jalisco. Cuidadito así, lo recibe con ese cabezazo. Yo pensé que este Ponzoña lo iba a recibir con una
no sé, con una rompecuellos, una, o mandarlo, ¿no? Pero parece que se la voltearon y con ese tremendo cabezazo que lo llevó a la luna para llevárselo al conteo de tres. Y ahí damos por culminada la primera caída. Ojo, la primera caída, y ahora sí vamos a continuar con la segunda, segunda caída. Y ahora sí vemos que lo escandaloso de esta lucha es Smiker Sky Kid. Ahora sí creo que no le van a perdonar nada a este referee, que es el Pitbull. Y creo que Pitbull se trata de escapar y ya ha escapado de las injusticias que acaban de hacer estos luchadores, Smiker y Sky Kid. Sí, incluso vimos cómo le estaban agarrando el pelo, le decían, vente para acá, vente para acá, ¿sí o no? Lo estaban despeinando. Parece que estaban despeinando hasta que sea el Pitbull y mejor sale corriendo para que no les hagan su peinado, ¿no? Pero aquí vimos ya nuevamente las acciones de la segunda caída, que parece que está esperando al rival porque todos, al parecer, ya le tienen miedo. Sí, claramente ya vemos que le tienen miedo. Creo que los que han dominado, Smiker trata de llegar hacia oponente, que es Marvel. Ahí vemos claramente un poquito lo que está tratando de llegar entre los mismos pasillos de la misma arena GDL. Y creo que ya vemos que trata de llevar a su oponente, pero vemos desde otro ángulo que trata Marvel también de escapar y llevarse al camarógrafo, que está un poquito ciego. Ahora en este momento, Jos Daniels, bueno, también para todo el público, al momento de que suceda esto, tengan su sana distancia, no solamente por lo del tema de este tal COVID, sin embargo, también no dar cosas, objetos a los mismos luchadores para que pues no sucedan accidentes, ¿verdad? Sí, creo que sí, creo que no deben aventar cosas ni nada de eso, porque creo que bienvenimos a ver una lucha libre, pueden rayarle toda la madre que sea, y creo que será muy a gusto, ¿no? Regresar a su casa y ya todos acabados de la pila. Yo pienso que si van a aventar algo, que sea una chela bien heladita, un refresquito, para que se reflejen estos luchadores después de una gran lucha, ¿no? Pero aquí vemos nuevamente las acciones, cómo va al juego de cuerdas. Lo vuelvo a llevar y ahora sí que se luce con ese giro. Oye, viene Sky Kid volando con ese tijerazo enormemente. Lleva Marvel hacia afuera con el dato. Tremendo giro que acaba de hacer. Y viene con tope. Y creo que lo ha quedado para otro esquema. Y Ponzoña Jr., ¿qué está haciendo en el ring? ¿Qué está pasando? La verdad yo no entendí. Ah, un abrazo al mismo Pitbull. Esto es parte de la lucha libre, mi estimado Jos Daniels. No creas que solamente se metió porque quiso. No, claro que no. Para pasarle, ¿verdad?, el billetito de 20 pesos. Él dijo, hazme un paro. Es que a lo mejor vino a arreglarle el peinado al Pitbull porque está un poquito despeinado, ¿eh? Le voy a poner poquito gel. Sí, claramente. Y ya vemos que Ponzoña Jr. ahora sí va a enfrentar a Smiker, a este luchador Smiker. Creo que el público un poquito dividido a lo que estamos escuchando. Creo que Ponzoña Jr. se ha enfadado de que no hay porra para él, y la porra que va a conseguir, Smiker se la avienta con toda la porra. Así está, ahí están porra contra porra, los abucheos, y ahí se va a subir al esquinero y vas a ver ahorita que la gente se la va a entregar. Se la va a entregar con todo, y ahora sí viene Smiker, vuela por encima de su oponente, brinca enormemente con este tremendo túnel, viene volando con tijerazo, lo lleva, y creo que la posición se equivoca. Marvel lo trata de llevar con patada y patada, y creo que, ¿qué está sucediendo? Solamente es uno. Es correcto, ¿cómo que es uno? Es una que le están pegando. No, está mal, Alberto, no me hagas cabrearme, por favor. Oye, ya vemos que Smiker que lo llevan resorteando entre las cuerdas. Este luchador, que parte importante de la arena que se va a bajar, lo lleva enormemente, que ha estado en el lado de las arenas independientes de lucha libre. Viene Ponzoña Jr., trata de volar, le da permiso para buscar otra vez, y creo que se ha topado con el suelo. Ahora sí que le dan su salida de mantequilla, y cuidadito que amenaza con volar, amenaza con volar, va a las cuerdas. ¡Wow! Y solamente sale con este inmortal, con ese giro, para impresionarlo. ¡Qué impresión, ¿no? ¡Qué impresión! Como que lo dejó así medio oído, como que se norteó, no supo dónde estaba, pero ahora sí que están buscando la manera de cómo recuperarse, ahí se echaron una hablada, dos, tres habladas, pero vemos que esto está bastante entretenido, ¿no crees, Jos Daniels? Sí, está muy entretenido lo que estamos viendo sobre esta lucha, la segunda lucha de este cartel que estamos presentándoles a ustedes aquí en Lucha Libre Select 11. Y ayúdanos a compartir a todos que nos están viendo a través de Selección 11. Oye, a todas las personas que nos están viendo, vamos a la Arena GDL este sábado, que va a ver un gran cartel muy importante y especial.
Así es, ya sabes que la Arena GDL cada sábado trae grandes carteles, grandes invitados, grandes luchadores. Así es de que vamos con más de las acciones, ¿no? Porque a mí me gusta el peinado del Ponzoña. Sí, muy hermosamente. Y vemos ahora sí, Sky Kid viene. ¡Oh, tremenda patada que le acaba de llover! No lo vio el referee de que está aquí, el Pitbull. Un gran saludo para Salvador Rojas que nos está viendo. Un gran saludo, un fuerte abrazo. E incluso ahí estamos viendo cómo está saliendo de control todo esto. Ve, está intentando. ¿Es una silla o es la escalera la que está metiendo, pero no puede? ¿Qué está pasando, Ponzoña Junior? ¿Qué es lo que sucede? Solamente aviéntalo o incluso dóblale, no es bastante complicado. Ahora sí que estamos viendo diferentes imágenes. Acá el mismo Ponzoña como que quiere meter, como que no puede, le tiene que pedir permiso, ¿no? La cuerda, ¿me da permiso, por favor, de meterla? Parece ser que se acabó la lucha, siguió la cuarta lucha, la lucha estelar, y Ponzoña Junior no pudo subir la escalera. Oye, un gran saludo también para Neptuno, que nos está viendo en vivo, en directo, por Lucha Wrestling Conce. Y vemos ahí inmediatamente donde vemos que Marvel trata de buscar relevo a su compañero Mike, que no lo permite el Pitbull. Y creo que Ponzoña Junior ya le pidió permiso a que meta una escalera. ¡Oh! ¿Qué pasó? Ah, pues así como batalló, así se fue de fácil la misma escalera, ¿eh? Tardó más de que bajarla. Exacto. Ahora sí, la acaba de meter una vez más. Ahí lo tenemos. Mira, ve nomás. Está atorado. Oh, no puede ser. No puede ser. Ayúdale, Jos Daniels. Ve, por favor. No, creo que se ha enojado. Ya la aventó con mala gana este mismo Ponzoña Junior. Uh-huh. Dice, ahora sí, a lo que venimos, a lo que nos cruje, ¿no? Ahora sé que la lucha más difícil de su vida del Ponzoña, ¿no? Contra la escalera, pero aquí vemos las acciones nuevamente, cómo lleva las cuerdas y lo azotan con esa contralona, y parece que se lo van a seguir castigando, ¿no? Sí, vemos ahí a Sky Kid, trata de llevar la patada, que trata de llevarlo hacia afuera, y ahora sí el que va a entrar es Smiker. Tiene dos rivales un poquito muy fuertes que estamos viendo esta noche, pero Smiker va a tratar de enfrentar a Ponzoña Junior. Marvel por distracción ataca ahora a este luchador. La estrangulación se alcanza a ver hacia las mismas cuerdas, ¿no? Ve, incluso mi estimado José Daniel, ahí lo están torturando. Están buscando la manera de cómo darle un castigo tremendo. Y también darle un gran saludo a Salvador Rojas. Saludos, amigos, buena proyección y mejor transmisión. Muchísimas gracias, incluso de la manera que nos puedas apoyar. Muy sencillo, dejando una reacción y compartir con eso y más. Nos alegras el día, ¿verdad, José Daniel? Sí, creo que sí. Un gran saludo y un abrazo también que nos está viendo en vivo, en directo, por parte de Salvador Rojas. Y vemos que ahora trata de sacar al fuego cuadrilátero a este Ponzoña Junior. Y gran cartel que nos espera esta noche, donde veremos a la Fresa Salvaje Máximo en la lucha estelar. Ya lo mencionaste, gran cartel para la lucha estelar. Pero recordarles también, el próximo miércoles, en el cuadrilátero barra libre, con grandes invitados, ¿no? Como luego es Águila del Pacífico, Alex Romano y el gran referee Zamorita. Hay 7 de la noche para que estén presentes con este gran cartel, gran evento ahí en el cuadrilátero. Así es, el podcast. Y ahora sí que estamos viendo las imágenes, que empieza el conteo de 3, 2, 1 y rápido, como si nada. Esto estuvo. Ya se acabó. ¿Qué sucedió? Justo no entendí, esto fue rápido. No es parpadeo, ya se acabó. Hasta impresionado se quedó. Acabamos de quedarnos impresionadamente. Se quedó sin voz. Nos quedamos sin voz, pero vamos con la tercera caída sobre esta lucha, a punto de terminar. Y esta será la última caída, donde vamos a tratar de llevar al juicio final, tratar de llevar quién va a ganar, ¿no? Donde vemos un Sky Kid muy desgastante, muy cansado de esta lucha. Ponzoña Junior tratando de golpear a Sky Kid y Smiker totalmente perdido, ¿no? Yo digo que esta lucha va a ser para los rudos, ya como lo menciona, ya están bastante cansados, bastante diezmados, así que esta lucha va para el bando de los rudos. ¿O cuáles son sus pronósticos, muchachos? Creo que los pronósticos que estamos viendo ahora, vemos la gran combinación por parte de Marvel y Ponzoña Junior hacia más Smiker y Sky Kid. Permítame decirte que posiblemente veremos en la tercera caída a un Marvel y un Ponzoña Junior ganar esta lucha, definitivamente esta caída. Ok, Jos Daniels, pero tú crees, ¿no?
¿Tú crees eso? Incluso vamos a ver qué es lo que sucede también. Un saludo al mismísimo Neptuno Rodríguez Tolosa. Saludos y éxito. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Pues somos más aquí en Lucha Libre CL11. Y espero que disfruten. Que disfruten al máximo toda esta transmisión. En este momento estamos viendo unas imágenes de diferentes ángulos. Tanto la cámara panorámica, tanto la cámara de mano. Y ahora sí que allá a lo lejos estábamos viendo que todo se acaba de salir de control, lejos, Daniels. Sí, vemos que se acaba de salir de control, donde vemos la estrangulación y creo que duramente brinca, salta de encima de Sky Kid, este luchador Marvel, este joven talento de lucha libre, donde vemos que Marvel no tiene piedad, ni por el mismo Ponzoña Jr. que ya está entrando con un sillazo, ¿no? ¿Qué está pasando? Creo que no es una lucha extrema, ¿no? ¡Ey, ey, ey! Esto no es lucha extrema, ¿qué está pasando? No, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No es lucha extrema. Perdón, me equivoqué. Pero ahora sí que la están preparando. Esperamos que no se doble. Esperamos que no. Que bueno, al menos la silla no quede doblada como en otras ocasiones, ¿verdad? Es que como ya están cansados, la subió para subirse, para sentarse a descansar un ratito. Es lo que no entienden. No, la subió para lucha extrema. Mira, ahí continuamos con la lucha. Vemos cómo lo llevan al juego de cuerdas y lo van a hacer volar. Lo van a hacer volar. Ahí continuamos con los saluditos. Saludos para Jessy Salas, saludos para todos. Para Lupe el Bronco de la Lucha Libre, hay un saludote para Lupe el Bronco de parte de José Salas. Un gran saludo también a Lupe de Bronco, que también que lleva la transmisión por parte de también que nos está viendo en vivo en directo, para José Salas también. Y vemos que ahora Ponzoña Junior, patada y patada que le da Marvel, tratando de averiguar qué va a hacer después que sus oponentes se recuperen para llevar y terminar con esa caída. Es correcto, José Daniel, ahora sí que estamos viendo cómo el mismo Ponzoña Junior está dominando, está reinando el mismo ring, le está pidiendo la mano. Ahora sí que, ¿qué hubo? ¿Se la da o no se la da? Yo si fuera él, sí se la daría. O a lo mejor no. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el mismo público? Que le dé la mano, está dando en buena onda, buen plano, un plan de amigos. Mira, dame la mano y ya te la das la mano y órale, cabrón. No, y creo que vemos a este Smiker que trata de torear al mismo Ponzoña Junior, y la falta de respeto por parte de Ponzoña Junior. Creo que no se va a tentar el corazón si no le da la mano al mismo Smiker, y Sky Kid creo que les está diciendo, dale la mano, bro. Sí, ahora sí que se están preparando para los raquetazos y tamales, ¿para qué los quiero? Ahí estamos viendo con todo. Unas enchiladas con queso. ve nomás, ¡ay! Se está preparando y ve nomás el esquive de esa patada voladora. Le recibe con ese raquetazo. Lo acaba de llevar hacia el mismo esquinero y se está preparando con todo, ¿eh? Lo están sosteniendo, lo van a llevar de punta a punta. ¡Wow! Y se baja y también hacia abajo. Ahí va hacia abajo y otra vez hacia arriba. ¡Oh! ¡Ve! ¿Para qué las quiero esas tijeras? Fenomenalmente vemos esa quebradora que viene Smiker hacia Ponzoña Junior. Gran esquema que acabamos de ver. El engaño que acaba de hacer Smiker hacia el mismo Marvel. La equivocación. Y Sky Kid venía con tijerazo. Y creo que esto puede culminar todo, ¿no? Esas tijeras bonitas, impactantes hacia las gradas, ¿no? O sea, hacia la afición que le provocaron aquí. Pero aquí vemos las acciones. Las acciones continúan. Ahí vemos cómo lo siguen castigando. Y parece que esto ya está por terminar, casi. Y inmediatamente ya vemos que Smiker ha subido a la silla y duramente le quiere dar a este referee Pitbull, que ha llevado las reglas de esta lucha libre. Y creo que, ¿dónde están Ponzoña Junior? Porque ya le dieron con todo a Ponzoña Junior. Ay, 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 ve nomás el dolor que le están causando. Incluso el mismo Pitbull le está diciendo, ¿qué hubo? Y ahora sí, Ponzoña, mejor dicho, ahora vas para abajo y lo está teniendo con todo, con esas raquetadas. No, ese ni siquiera se escuchó, ni siquiera, pero ahora sí, vamos para arriba, donde vemos que ahora sí lo lleva inmediatamente a Marvel. ¡Sillazo que le llueve! Cuidado con ese tremendo sillazo que prácticamente lo mandaron. Ahora sí que su lechita y a dormir. Sí, creo que es Mike que se ha adueñado la silla de uno de los aficionados, ¿no? Creo que es el aficionado que está allá parado, ¿no?
Para allá, ya está, a lo lejos se está quedando. Y ve nomás cómo se están recuperando, Ahora sí, con las mismas sillas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuidado, cuidado. Ahora sí, no le peguen, no le peguen. Las cámaras cuestan mucho. Pobre camarógrafo, esperábamos que lo iba a golpear, ¿no? Por un momento. Deja tú que lo golpee, que se descomponga la cámara, ¿no? La cámara es lo que importa. El camarógrafo le ponemos un curita y ya, güey. Ya, nomás un paracetamol, lo que tú quieras y vámonos, pero la cámara, ¿quién la va a pagar? ¿Acaso tú, José Daniels? Vamos con las acciones inmediatamente donde vemos que Smiker, ahora sí, la provocación, no, ahora sí, creo que ahora sí va a terminar muy bien y creo que para el mismo referee Pitbull de esta lucha. Así es, vamos a continuar con esta lucha libre SL11. Incluso ahí estamos viendo el Pitbull, le está diciendo qué hubo, qué está pasando, qué es lo que sucede. Ahora sí que vámonos, ahora correcto, ahora vámonos parejos. Estamos viendo al mismo Ponzoña que está pidiendo al mismo público, está aclamando todo. Oye, ayúdanos a compartir a todas las personas, a las personas que quieran ver más lucha libre en Selección 11. Ayúdanos a compartir para que más personas se den cuenta que hay lucha libre. Y más que nada, esos raquetados que ahora se van a dar Smiker y el mismo Ponzoña Jr., que se han quedado totalmente desnudos del cuerpo. Espérate, nomás se quitaron la camisa, no se quedaron desnudos. Tranquilo. Del cuerpo. Ya sabemos que te gusta ver desnudos, Dani, pero. No, pues, ¿qué pasó? Tranquilo, que esto es lucha libre. No. Esta lucha libre y ahora sí que se prepararon para los raquetazos, La verdad no son muy claras las mismas imágenes, pero se está preparando. Toma bola y ¡oh! Oh, oh. Hasta acá me dio en el mero oído. Y un gran saludo también para Alan Daniel Venegas Díaz, que nos está viendo en vivo en directo. Un gran saludo y un abrazo. Y vemos que Ponzoña Jr. creo que quiere darle con todo y creo le dice que a Marvel que entre el cuadrilátero. Le dice, entra tú, entre tú y yo, así es de que entra el señor para darnos con todo. Haz unos bonitos raquetazos a cuero limpio. Sí, creo que se está preparando, ¿no? Para el raquetazo. ¡Oh, se sí dolió con todo! A Ponzoña Jr. Le acaba de doler, incluso como que ni siquiera se puede, ni siquiera se puede sostener, se tiene que agarrar de las mismas cuerdas para poder continuar con esto. Y ahora sí, ve nomás cómo está llevando este juego, está buscando la manera de cómo castigarlo, lo interrumpe, creo que sí, esa plancha que lo lleva, incluso casi lo saca del mismo, bueno, ya lo sacó del ring. Oye, viene inmediatamente, ahora sí, ¡compi! ¡Impresionantemente! Oh. Acaba de salir volando, estamos viendo a Smiker con el Ponzoña, ve nomás cómo lo tiene, se lo lleva, lo esquiva, lo acaba de esquivar, mi estimado José Daniels, y empieza el conteo y dice una, dos, y nada, nada de nada. Impresionante ese tope que acaba de ser el mismo Sky Kid, me recuerda, ¿no? Al hombre de goma, Black Shadow, ¿no? Así ya lo mencionaste, un lance igualito con ese mortal hacia afuera, pero aquí vemos las acciones, ¿no? Como un Ponzoña se levanta de ese... Uno, dos, tres, se levanta y las acciones continúan. Ahora parece que el Ponzoña quiere la venganza. Quiere la venganza. Ahora sí vemos que termina esta lucha, donde vemos que Ponzoña Jr. y el mismo Marvel han conquistado esta lucha y son los ganadores de la tercera caída, que se los dije a ustedes. Es correcto, ahí estamos viendo cómo se están levantando las manos, se están llevando esta gran victoria, incluso, no sé tú para mí, pero la verdad no estuvo bastante justa, ¿eh? ¿O tú qué opinas, Alberto? No estuvo justa, claro que estuvo justa, ganaron mis rudos, como lo es ya de costumbre. Sí, claro que sí, creo que estos luchadores, Marvel y Ponzoña Jr., que no hemos visto en diferentes arenas de aquí de Guadalajara, excelentes luchadores que posiblemente veremos más en el cartel de la arena GDL, enfrentando a más luchadores y más rivales que estarán al pendiente, ¿no? Y creo que un Smiker y un Sky Kid, que fueron parte importante de la arena Coliseo de Guadalajara. Un gran saludo también para María de la Luz Montes Ramos, también un gran saludo y un gran abrazo. Claro que sí, saludos para todos ellos que nos están viendo, ya saben, ayúdenos a compartir esta página con más de sus amistades en algunos de los grupos, o denle un like para que esto llegue a más vistas y que más gente disfrute de lo que es lucha libre. Un gran saludo también para Agente 2000 Rompe Madre de Tijuana, que nos está viendo a través de Lucha Libre Sale 11, ayúdenos a compartir esta gran transmisión que estamos viendo por parte de la Arena GDL, que cada domingo vamos a ver esta transmisión de lucha libre.
Así es, cada domingo, recuerden, el sábado de ley, sí o sí es asistir a la Arena GDL para que no se pierdan de todo lo nuevo, y los domingos va a ser un poco de nostalgia y de revivir esos momentos que se llevaron a cabo en la misma Arena GDL. Pero ahora sí que vamos a continuar con esta tercera lucha de esta noche. Vamos a continuar con la tercera lucha. Estamos viendo un Rudy Santana, incluso ahora sí que está bastante interesante, ¿verdad, José? Platícanos. Sí, creo que sí. Ahora estamos viendo a un Aero Extreme ahora enfrentando al mismo Rudy Santana. Rudy Santana llevando a su oponente hacia la misma lona, y creo que estamos viendo a estos luchadores que están una vestimenta muy... muy, muy iguales, ¿no? Donde vemos que el estilo de cangrejo que trae Rudy Santana, la variante que trata de culminar a Aero Extreme, ese cruce entre las piernas que le provoca al mismo Rudy Santana. Bueno, así que rápidamente se quiere llevar este Aero Extreme en la primera caída, ¿no? Castigándole ahí las extremidades a lo que es Rudy Santana. Sí, creo que sí, creo que la variante de este luchador, gran experiencia de Rudy Santana, este luchador que hemos visto en muchas ocasiones en la Arena Jalisco, Arena Roberto Paz, luchador profesionalmente en la lucha libre, donde vemos que trata de llevar al mismo Aero Extreme, este luchador de la dinastía Delgadillo, donde vemos que esa cruceta de Rudy Santana que lleva al estilo de cangrejo, ¿no? Es correcto, estamos viendo que lo está torturando de una y de otra manera, incluso el mismo referee menciona, te rindes, no te rindes, ¿qué pasa? Esos castigos que no cualquier persona lo da, y ahora sí que le está buscando la manera de recuperarse, y ahora de que le toca sobre, ¿verdad? Sí, le tocó sobre, y inmediatamente ya vemos que amenaza a Negra Junior esperando el momento de entrar al cuadrilátero sobre esta lucha, y también el contrincante que tú lo conoces muy bien y es tu ídolo. Tranquilo, tranquilo, yo no tengo mi ídolo, soy yo mismo, señor. Mi ídolo soy yo mismo, traigo, es tu ídolo, o es ídolo de mi querido Israel Bala, no sé, pero yo soy mi propio ídolo. Andy, pues, Andy, velo nomás, Incluso ve, Rudy Santana, ¿qué pasa? El mismo público... Está bien, o sea, uno como luchador tiene que soportar de todo, tanto golpes como patadas, como caídas, pero no hay que enchilarse con la gente, solamente los aficionados vienen a gritar, a desestresarse un poco, ¿verdad? Un saludo también para Omar Martínez Mosqueda, que nos está viendo, y vemos la variante de este luchador, llave contra llave, ¿no? Esta lucha donde vemos que el público trata de averiguar y ver las formas de las posiciones de lucha que estamos viendo, las llaves y movimientos que están haciendo los luchadores, y que tienen que llevar con aplausos, ¿no? Cada movimiento que acaban de hacer. Así es, como tenemos cada movimiento, es un arte que le gusta a la gente, vemos cómo se van castigando uno y el otro. Un Rudy Santana que dice que lo cacheteó, que lo golpeó, no sé qué, ahí le está reclamando al referee. Este referee rufián que trata de hacer injusticia, pero el Rudy Santana trata de llevarlo muy bien en esta lucha, y creo que ahora sí, acaba de empezar esta lucha donde vemos que Amenaza Negra Junior está bien, inmediatamente un gran saludo para Amenaza Negra Junior que nos está viendo en vivo en directo. Así es, un gran saludo, un fuerte abrazo a Amenaza Negra Junior, incluso somos, me da mucho gusto que entres a la misma transmisión, y veas esto que se vivió a cabo en la Arena GDL. Sí, creo que sí. Vemos ahora que entra este luchador, Draego, ¿no? Lucha por tus sueños. Ahora, hasta el lema, sabes, de Draego, ya vi que es tuyo, ¿no? Pero aquí entra este, que es Draego, entra a darse con todo, ¿no? Amenaza Negra Junior, saludos, carnal, ahí estamos al 100, aquí en esta gran lucha que le está dando el día de hoy. Oye, y impresionantemente vemos que Draego lleva a su rival, Amenaza Negra Junior, viene con todo, la gran inspiración, y creo que se pone en posición de lucha. Ahí se está preparando con todo, y ve nomás el mismo Draego, cómo está buscando la manera de cómo torturarlo, castigarlo, con esas tijeras, casi sale, y ¿qué pasó? Ahí está tu ídolo, Josh Daniels, haz algo. Ayúdalo. Oye, vemos a este luchador, ¿no? Draego, que tiene la camiseta bien puesta de la nueva generación de lucha libre, ahora vemos a Amenaza Negra Junior con ese color, ¿no? Ese morado de combinación de ambos equipos, ¿no? ¿A quién le vas? A ver, dime a quién le vas, Draego o Amenaza. No, creo que vamos al que gane mejor. Inmediatamente Draego trata de cubrir a Amenaza Negra Junior, también hace lo mismo, lo posiblemente, y se ponen los dos, ¿no? Draego lleva a su oponente. Lo está llevando de un lado al otro, ve nomás cómo se está preparando. Y buenísima, buenísima. Ahí estamos viendo cómo cada uno está demostrando su diferente experiencia, y sobre todo de qué lugar vienen, ¿eh?
Sí, creo que sí. Y vemos al mismo. ¡Oh! Aerox Trin se acaba de equivocar. Rudy Santana toma la ventaja con ese raquetazo. Así es, ahí aprovechando ese error este Rudy Santana para seguir castigando a tu ídolo, ¿no? Ahí vemos a este juego de cuerdas cómo lo brinca, ahí esa patada y lo saca con esa contralona. Oye, el mismo Rudy Santana, este luchador que viene fogueándose mentemente al Aerox Trin, pero se equivocó y la quebradora que le hace el mismo Aerox Trin a Rudy Santana. Rudy Santana acaba de salir, ve nomás, ¡oh! ¡El vuelo! Desde la segunda cuerda. Ahora vemos el mismo Draego que trata de llevar a Amenaza Negra Junior. ¡Tómala! Le toma y viene el cuento del cuenteo de tres. Uno, dos, tres. Rápidamente se lo lleva con esa, con ese cambio de castigo. Uno parece que se confió en el Restream, lo gira y se lo lleva al cuenteo de tres para llevarse la primera caída de la noche. Sí, creo que sí. La gran caída de esta noche. Y usted no se olvide, no se despeguen de Lucha Libre Celag 11 a través de Facebook, donde veremos una gran lucha estelar y una gran sorpresa después de esta transmisión. Así es, recuerden que esta noche va a ser, vaya, una noche para que quede de posteridad, una noche inolvidable en el cual vamos a reanimar un gran evento de lucha libre, por parte de la Arena GDL. Y qué más que los amigos de Arena GDL, los mismos socios, nos dan la oportunidad de poder compartirles esta gran experiencia que se vivió en esta arena. Pero ahora sí que vamos a iniciar con la segunda caída de esta tercera lucha. Vemos como el mismo Draego está buscando la manera de cómo enfrentarse al mismo Amenaza Negra Junior. Ahora sí que está de esquina a esquina, lo lleva, lo acaba de sacar del mismo ring y lo tiene, se está recuperando, está tomando altura, ahí está y lo lleva con esa plancha. Ahora sí, lo acaba de sacar del mismo ring. Ve, incluso las imágenes no son muy claras, creo que es Rudy Santana, si no me equivoco, ¿verdad? Es que no tengo mis lentes. Así es este gran Rudy Santana que ahora sí le pone sus raquetazos. No venga, muchos padres, sus raquetazos para que se porte. Ahora sí que bien. Y lo lleva el juego de cuerda, ¿no? Ahí lo está volanteando y parece que lo va a sacar con un antebrazazo, ¿no? Un antebrazazo, ve incluso cómo se está preparando. Al parecer ya iba a volar, pero no, nada de eso. Ahora sí que va a haber el cambio. Ahí se estaba llevando con todo. Incluso, ¿tú qué opinas, Jos Daniels? Ahora sí, estamos viendo cómo el mismo Draego se va a enfrentar. Oye, este luchador Draego que lo hemos visto en Monterrey enfrentar a luchadores como Flamita. Y creo que ahora vemos que Aerox Trin viene tratando de enfrentar al mismo Draego. Lo lleva con ese tijerazo y creo que Draego es impresionado por el mismo Aerox Trin. Ahora sí, busca a Rudy Santana. Busca ese vuelo, ese salto de Aerox Trin hacia el mismo Rudy Santana. Lo retiene el mismo Aerox Trin. Ahora sí, Rudy Santana le han soltado un raquetazo. Le vuelve a golpear, lo lleva ahí el esquinero. Juego de cuerdas, trata de jugar con las cuerdas, llevándolo enormemente hacia el esquinero. Ahora sí, ve nomás, incluso ahí vamos a ver un vuelo. Nada de eso. ¡Oh! No te quedes dormido porque esas patadas en cascada le acaba de recibir con todo el mismo Draego. Se acaba de recuperar de una manera impresionante. Ahora sí, déjame mencionarte, mi estimado Alberto, que mi ídolo es Draego. Este sí es mi ídolo. Ya salió el segundo que se destapó, ¿no? Por el bando de los técnicos. Pero no le hace dos técnicos contra un solo. No, recuerda que José es neutral. Es de los que como que todavía no se deciden si les gustan los hombres o las mujeres. Ah, no, espérate, eso es otra cosa. No, espérate, estamos hablando de lucha libre. Sí, pero ahí vemos cómo está parado ya en el esquinero y se está metiendo con la gente, este que es Rudy Santana, ¿no? Ahí se hace de palabras, se baja y va con la afición y ahora sí que los encara. Así es, recuerden, es neutral. Hay que dejar bien claro esto porque luego qué tal si su novia la hace de tos y ¿para qué? Es que neutral es cuando los carros le estrenan la reversa, más bien es imparcial. Es imparcial, exacto, es la manera correcta. Incluso estamos viendo fuertes imágenes ahí en las mismas gradas. Se está preparando con todo, está tomando vuelo. La verdad, tengo miedo, Jos Daniels. La verdad, tengo miedo que esto salga de una manera accidentada. Esperemos que no. Tienes miedo y te me estás pegando mucho conmigo. Haz un poquito para allá, pero ya vemos tengo que... Tengo miedo, Jos Daniels. Pero vemos el raquetazo que le da Rudy Santana al mismo Aerox Trin, entre el público, entre la misma afición. Y creo que ahora sí el público está descontrolado. Esto se ha descontrolado, ¿eh?
Nomás no se abracen, señores, ¿eh? Porque aquí estamos narrando lucha libre, no venimos a abrazarnos, porque queremos que las acciones continúan ahí entre las gradas, se siguen dando con todo, este que es Draego y Rudy Santana. Oye, ya vemos que Rudy Santana inmediatamente, creo que la afición también se está metiendo con todo y creo que... ¡Déjenlo, déjenlo! ¿Qué está pasando aquí? Realmente no se piquen tanto, señores, a todos los aficionados. Ya sé que tienen sus ídolos, tienen a las personas que les caen mal, pero recuerden que esto es lucha libre y sobre todo no hay que meter las manos hacia el mismo fuego. Sí, creo que sí lo que estás comentando, querido Israel Bala, de la afición, solamente tratan de ver la lucha libre y dejar que sus luchadores favoritos se traten de enfrentar entre ellos, ¿no? Así es que se meten entre ellos mismos, recuerden esto, es un deporte de contacto, no es de cualquier juego. Oye, vemos que cómo lo trae como piñata, creo que como que si fuera una piña, ¿no? Lo está torturando, incluso, ¿cómo lo acaba de agarrar? Pues hasta yo me pondría así, si me agarraran de las mismas greñas, ¿eh? Pero incluso... Pero incluso ahí estamos viendo imágenes que le está dando con todo. Ve nomás el Rudy Santana, de la mismísima pose que le está llevando, le dice... Te rindes o no te rindes, te rindes o no te rindes, da lo tuyo. Y nada de eso, Ve nomás, incluso también un gran saludo a Obelisk CR que está viendo esto. Muchísimas gracias por pasarte aquí a Lucha Libre CL11. Vamos a continuar con más. Continuamos con más y más de esta gran lucha. Ahí vemos a un Draego que sigue arriba del ring esperando a que suba Rudy Santana, ¿no? Encararlo, porque ahí vemos cómo están ahí en el 2 contra 1 este Rudy Santana. Y este Draego, ¿no? Castigándolos como es debido de un rudo. Sí, vemos que ahora Draego fue por encima de Aero Extreme. Trataba de esconderse y creo entre los mismos pasillos lo trae el mismo Draego a Aero Extreme. Y está buscando enormemente a dónde lo va a llevar. Y creo que lo llevó contra uno de los aficionados. ¡Ey! ¡Cuidado con eso! ¡Oh! Y ahí no podemos continuar con más. Porque ahora sí que vamos a... ¡Ah, sí! ¡Ahí está! Comenzamos con la tercera caída con un aficionado que acaba de ingresar. Pero no, hay que tener mucho cuidado, gente. Recuerden que hay algunos luchadores que se emocionan. Incluso con su chela en mano, nunca la suelten y nunca se la den porque siempre pasan accidentes, ¿verdad? Sí, creo que sí. Ahora vemos que Draego viene estrenando un gorrito, ¿no? Creo que ese gorrito que trae en la misma cabeza. Ahora sí, ven nomás, incluso ahí estamos viendo a lo lejos a Máximo. Máximo está de regreso, Sí, creo que sí, creo que no es Máximo, creo que es uno de los aficionados que viene a ver esta noche al mismo Máximo, pero creo que Rudy Santana viene con todo, se va a llevar la cooperativa, se va a llevar con todo, creo que las papas, la botana, ¿dónde quedó? Así la botana, ¿dónde quedó? Se la está comiendo yes, no sé. ¡Wow, el camarógrafo! El camarógrafo, nuevamente, o sea que ya agarraron de cliente el camarógrafo, se me hace. ¿Qué pasó? Ahora sí que ve nomás el tremendo gorrito que tiene el buen Draego. Ya lo está llevando a cabo. Ahora sí que esto se está poniendo sumamente candente porque acaban de subir una silla y esa silla va a quedar toda chata, toda desfigurada con los golpes que se van a llevar estos luchadores. Así quedó Cristian y inmediatamente el camarógrafo Cristian está tratando de llevar las acciones donde vemos que Draego lo lleva con esas patadas en cascada y retumbó con todo en el asiento, ¿no? Retumbó el asiento, retumbó la arena con ese tremendo golpazo, ¿no? Pero aquí vemos con más de las acciones cómo se está doliendo y lo levanta este que es Draego y lo va a llevar al juego de cuerdas nuevamente a este que es Amenaza Negra. Oye, el mismo Amenaza Negra Junior, impresionante el tijerazo que acaba de hacer, pero ahora sí viene con todo. ¡Qué agilidad! ¡Qué habilidad viene con todo! ¡Mortal! ¡Qué bueno se acaba de llevar, señoras y señores! Ahora sí, se está yendo con todo, incluso, ve nomás, el mismo Aero que lo está llevando a casita, uno, y dice dos, y nada de nada se acaba de llevar con esto, por poquito se finalizaba esta lucha, pero ve, cuidado, se acaba de quedar dormido por un segundo, y tampoco se finalizó, José Daniel. Oye, ahora sí vemos que Aero Extreme trata de chocar con su oponente, se ha llevado al referee, ahora sí, quebradora que viene y se ha equivocado, creo que ahora sí, Rudy Santana, oye, ¿qué pasó? Wow, ¡se lo acaba de llevar! ¿Qué pasó, Alberto? ¡Tu ídolo! ¡No! A ver, ¿cuál ídolo? Aquí vemos una traición claramente de este que se amenaza a Juno sobre Aero Extreme, un tremendo foul, y ahí vemos el control de tres, y rápidamente se lleva en la caída este que es Rudy Santana y Draego.
Oye, impresionante, ¿eh? Impresionante, impresionante tu ídolo traigo, Alberto. ¿Qué puedes decir? Ahora mi ídolo. No, señor, no, señor. Mi ídolo son los rudos. Así nomás, señores. Así nomás quedó. Y dice, un saludo al mismísimo Tintán. Muchísimas gracias por acompañarnos a Titán TRM. Y pues muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos en el evento de Lucha Libre, bueno, el evento de la Arena GDL, transmitido por Lucha Libre SL11. Oye, Roy Santana, que viene zapateada que le dan a ambos luchadores, y parece que Draego, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Que Aero Extreme está muy lastimado y Draego, creo que, ¿qué está pasando? Amenaza Negra Junior, Roy Santana, ya son 3-1, ¿qué está sucediendo por esta lucha? Ya no entiendo, Ya no entiendo, ahorita en ese momento no sé qué es lo que pasó, si qué está pasando, me quedo sin palabras. Creo que es algo que se veía venir, creo que algo que nos quedamos inéditos, ¿no? Con lo sucedido sobre esta lucha, y creo que así es como terminan ambos cuerpos tirados entre Rufián y Aero Extreme. Y ahora vamos a guardar un poco de silencio porque tenemos unas palabras por parte de Rudy Santana. Esto es bastante impresionante, José, en el mercado sin palabras, ve nomás cómo fue esto del mismo aficionado, Oye, es que este aficionado estuvo retando a Rudy Santana entre el público, este aficionado estuvo retando hasta que Rudy Santana le dijo, vamos con todo. Así es, vamos con todo, pensó que se iba a poner con una de las patadas sin saber mucho de lucha libre, y ahora sí que le dieron su merecido entre Draego y Rudy Santana a este aficionado, ¿no? Y también hay que recordar a gente, yo sé que son aficionados, les gusta, son apasionados de la lucha libre, sin embargo, no lo tomen personal, yo sé que a ustedes les gusta ver a su ídolo y todo, pero no lo tomen personal, como siempre, en su sana distancia, también darle su mismo respeto a los mismos luchadores, y sobre todo, que pues guardar la sana distancia, ¿verdad, José Daniel? Sí, creo que sí, a todas las personas que nos están viendo en vivo directo, esto es lo que sucede por parte de la NGDL, grandes eventos que vemos de lucha libre y que vienen próximamente a través. Oye, este octagón, ¿qué está pasando? Este aficionado que está ingresando al ring, ¿no? Ah, ve nomás, incluso así sí pueden ingresar al ring. Está bien, no pasa nada, que lleguen con toda la actitud. Incluso ahí estamos viendo, ¡oh! Lucha de aficionados, Sí, creo que sí, creo que son luchas de aficionados donde vemos que tremenda paliza que están dando entre ellos, ¿no? Le pusieron su zapatería. Esto se salió de fuera de control, ¿no? Ahí vemos que tremenda paliza le pegaron a este aficionado. Para que vean que esto no es un juego y se pongan bien las pilas y no se meten con los luchadores, ¿no? Porque pueden salir lastimados. Oye, pobre de este aficionado que ha quedado totalmente muy lastimado. Y ahora Roy Santana lo lleva con un fall, ¿no? Si ya está muy acabado, lo acaba más fuerte, ¿no?
Lo acaba de humillar, ve nomás cómo le da con todo, con toda esa zapatiza, va de un lado al otro y se quita la máscara del aficionado. Esto la verdad me deja bastante rayado, o sea, es divertido, e incluso es bastante entretenido, me pone alegre ver todo esto, sin embargo, sí está bastante raro, ¿no crees? Sí, creo que sí, pero hay que recordar, ¿no?, que este aficionado en un momento instante trató de ingresar al ring y retar a luchadores profesionales sobre esta lucha, de esta lucha que acabamos de ver hace unos momentos instantes, trató de retarlo, ¿no? Y creo que así es como vemos que Aero Extreme trata de agradecer a este aficionado que trató, pues, de ayudar, ¿no?, a Aero Extreme. Así es, trató de ayudarlo, de defenderlo. Pienso que es un fiel seguidor de Aero Extreme, por eso se subió a apoyarlo, ¿no? Yo creo que sí, a todas las personas, ayúdanos a compartir y a comentar sobre estas luchas que estamos viendo por parte de Arena GDL. Y no se les olvide que este martes tenemos Barra Libre, Lucha Libre Select 11, donde tendremos al luchador Amperaje, que nos platicará un poquito del tryout de la IWRG que estuvo allá en Arena Naucalpan. Y también Máscara Nosa, que estará como invitado y nos platicará sobre aquella lucha que tuvo con Tsunami en Monterrey, Nuevo León. Y también tendremos a Monster Jack, de sus grandes experiencias que tuvo en la lucha extrema aquí en Guadalajara, Jalisco. Y así es como entra el hijo del Mosco X-Fly, este luchador de gran escándalo. Creo que viene de una gran dinastía, este luchador que viene de una familia como el luchador, como lo que fue el Araña Atómica. Así es, una gran dinastía, Araña Atómica, el Mosco X-Fly, el hijo del Mosco, lo estamos viendo, que viene con toda la actitud, está con toda la energía, pues está chavo, viene con todo a arrasar, y también estamos viendo a Nuevo Titán, está ingresando al mismo cuadrilátero, y qué más que a todos los aficionados de la Arena GDL, hemos visto más de una vez que se han llevado... pues bastantes luchas, bastante rivalidad entre estos luchadores, entre estas dos dinastías. Oye, gran lucha de encadenados, donde vemos que Nuevo Titán, tremendas patadas en cascada, que le acaba de llevar al mismo al hijo del Mosco X-Fly, y creo que vamos a llevar un gran lucha mano a mano encadenados. Gran lucha en Vulture Rematch, donde este Nuevo Titán inicia con todo, ¿no? Inicia con todo sobre el Mosco, que creo que no deja ni que le pongan la cadena, porque lo está castigando y castigando duramente. Incluso, la verdad, te soy totalmente franco, Jos Daniels, no recordaba que era lucha de encadenados, ¿eh? La verdad no lo recordaba, pero la verdad es bastante bonito ver esto una vez más, reanimar estos momentos que se vivieron en la Arena GDL, y que más, faltan muchísimos más, faltan muchos más. Oye, gran talento, ¿no?, de la lucha libre, donde vemos que antes de la pandemia estos luchadores se estuvieron preparando muy bien, y ahora vemos la agilidad y la habilidad que ahora han desarrollado a través de la lucha libre, y creo que estamos viendo a otros luchadores que no veíamos ver antes de la pandemia. Estos grandes luchadores que afortunadamente se supieron mantener en forma, supieron salir adelante, y sobre todo que esta pandemia, más que tragedias, nos ha traído no solamente a uno como persona, sino a todo el mundo en general. Y pues afortunadamente uno como aficionado está viendo a su luchador favorito una vez más entrando, surgiendo del mismo ring. Sí, creo que sí, así vemos que trata la estrangulación a este luchador, Nuevo Titán, patada que le da al mismo hijo del Mosco X-Fly, y creo que ahora sí lo va a llevar, ¿no? Lo va a llevar entre las cuerdas, trata de llevarlo, Mosco X-Fly, se equivoca, Nuevo Titán, ahora sí Mosco X-Fly, trata de llevarlo con tremenda patada hacia Nuevo Titán. Así es, esa patada en reversa que le da sobre el rostro, y ahora comienza a castigarlo el Mosco X-Fly, ¿no? Este Nuevo Titán que se ha conseguido muchas rivalidades contra el hijo del Mosco X-Fly, contra Yerbita, que ya lo acabó de despojar de su máscara, contra muchos luchadores, incluso contra Amenaza Negra Junior, tiene muchas rivalidades este Nuevo Titán, pero en estos momentos lo sigue castigando el Mosco X-Fly. Y castigo tras castigo, mi estimado Alberto, incluso un saludo, un fuerte abrazo a Angelicus Orozco Fly y también a Joel Olivares, muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión de Lucha Libre Select 11. Recuerden compartir, dejar su reacción, y sobre todo para las personas que asistieron a esta arena, ustedes platícanos, ¿qué experiencias están llevando a este lugar? ¿Realmente les gusta la cartelera? ¿No les gusta? Ustedes platícanos, los leemos con mucho gusto. Oye, inmediatamente ya vemos que el hijo del Mosco X-Fly
lleva a Nuevo Titán, este luchador que viene de una dinastía, este luchador que lo vimos en aquel momento, ¿no? El hijo del Mosco McFly, en la gran empresa que fue los Perros del Mal, la rebelión de los Perros del Mal, y creo que ahora vemos que el hijo del Mosco McFly trata de arrebatarle, ¿no?, la máscara y ese cuello que es del Nuevo Titán. Así es, castigando duramente ahí en el esquinero, parece que le quiere rasgar la máscara, ¿no?, que se la quiere despojar de ella, porque está muy enojado el hijo del Mosco, y ahí se están dando con todo, digamos, esas patadas que le da, y ahí lo acomoda, ahora sí que de cabeza, y va a ir y lo va a recibir con unas patadas, con una de encascada. ¡Wow! Impresionantemente esas patadas que le llueven al Nuevo Titán, este luchador que se viene luchando con todo, el hijo del Mosco X-Fly. Y ve nomás con esas patadas que le dio en toda la cara, mi estimado Jos Danes. Incluso nos comenta el mismo rompemadre de Tijuana. Ve nomás cuando quieran máscara venenosa y Monster Jack. ¡Ojo con esto, Jos Danes! ¡Ayúdame! Dice aquí, los retos empiezan en las redes sociales, en Facebook, donde dice Agente 2000, parte de Rompemadre Tijuana, pero ve lo que va a suceder, Mosco X-Fly va a llevar ese cadenazo que, ¡oh, impresionantemente!, que lo ha dejado marcado en la misma piel. Dice Agente 2000, Rompemadre Tijuana, dice, cuando quieras más cadenosa y Monster Jack para romperle lo que se llama, ¿no?, y que tienen miedo. Fíjate que un máscara venenosa que formó parte de los rompemadres de Tijuana y hoy por hoy le quieren quitar esa máscara. Ahora, de ser compañeros, ya se volvió una rivalidad. Oye, ahora sí vemos que el Mosco X-Fly trata de llevar los cuatro esquineros, toca el primer esquinero y creo que va por el siguiente esquinero. Le dice, pásale a lo barrido, y este Nuevo Titán que no se lo ha permitido. La verdad, se veía bastante confiado el mismo hijo del Mosco, pero incluso Nuevo Titán le está haciendo presión con todo, lo acaba de agarrar, ahora sí que lo tiene bastante flojito, lo va a llevar de un lado al otro y lo está llevando una vez más. Y también un saludo para Nena Velázquez, wow. Muchísimas gracias por acompañarnos, y ahora sí estamos viendo cómo acaba de ser derribado Nuevo Titán. Oye, impresionantemente ese derechazo, ¿no?, con cadena que parecía que traía una manopla, el hijo del Mosco X-Fly, raquetazo que le llueve, y creo que la lucha de encadenados se está llevando ahora entre los pasillos de la arena GDL. Así es que ya mencionas, se está llevando hasta por atrás los pasillos, lo sigue castigando, y ahora parece que le pasa la cuerda por un lado del esquinero, y lo sigue castigando ya en el esquinero duramente, parece que le va a dar unos cadenazos ahí. Sí, creo que sí, ahora vemos que Pitbull le dicen que tienen que regresar al cuadrilátero donde la lucha se está llevando a cabo en los pasillos de la arena. Así es, Jos Danes, en los mismos pasillos de la arena, incluso estaba buscando la manera de cómo torturarlo con las mismas cadenas, ¿eh? Ahora sí que, como diría, no, lo está ahorcando y no es viernes. Eso es cierto, lo que tú comentas, que no es viernes, viene de ahorcar, de lo que ustedes ya saben inmediatamente, que el hijo del Mosco X-Fly. La especialidad del Dani. Ey, tranquilos, Patada que le da, patada que le da el Mosco X-Fly. Créeme que me recuerda mucho al Mosco X-Fly cuando lucía con ese traje, ¿no? Es muy idéntico la vestimenta del hijo del Mosco X-Fly a Mosco X-Fly. Parece que trae la misma escuela del Mosco, este hijo del Mosco X-Fly, la misma herencia que le dejó, ¿no? Sigue los mismos pasos de su papá con el mismo estilo, pero aquí sigue castigando a este que es el nuevo titán, ¿no? Le da duramente ahí esos raquetazos en el pecho, duro y directo. Duramente el toma y daca, donde vemos claramente que Nuevo Titán le dice vamos con todo y le sigue dando, esperando el movimiento del hijo del Mosco X-Fly, y viene ahora, se lo suena duramente. Trata de poner resistencia al golpe del hijo del Mosco X-Fly. Incluso, Jos Danes, no sé tú, pero a mí en esta parte de los raquetazos me parece un poco, bastante injusto que el mismo hijo del Mosco le da raquetazos, pero él al momento de recibirlo tiene su misma protección, ¿eh? No sé tú. Sí, creo que sí, creo que vemos más protección por el traje que carga el Mosco X-Fly, y creo que hay más descubrimiento por parte de Nuevo Titán. Sin Yolanda, Mari Carmen, que aquí estamos en lucha libre, señores. Así de que se den con todo, porque Nuevo Titán también trae con qué defenderse. Oye, veme lo que está pasando ahora entre las cuerdas, la misma cadena que, créeme que va a terminar muy feo. Creo que este luchador, Nuevo Titán, Mosco X-Fly, cargar una cadena, creo que es muy pesado, ¿no? Cargar una cadena que todo el movimiento, la lucha, tratar de ver a tu oponente.
Así es, como tú lo comentaste, José Daniels. Incluso estamos viendo cómo el mismo hijo de Moscow Sly lo está torturando de una manera impresionante. Lo está llevando hacia ese juego de cuerdas. Lo está llevando a cabo con la misma lona. Ahora sí que acaba de ser sometido. Y ve nomás cómo se acaba de incorporar. Se está levantando para empezar a llevar a cabo este conteo de esquina. Ahora dice Agente 2000, cuando quieras, Venoso, Monster Jack, una lucha contra Rompemadre de Tijuana. Aclaro, si no tienen miedo, pongan fecha, perros. ¡Oye! ¡Oh, viene! Castigo que acaba de culminar, ¿no, Titán? Al hijo del Muscle Fly. Así es, y también nos comenta Ingrid Tadeo, saludos, excelente cartel, muchísimas gracias, no solamente a nosotros, sino que también a los mismos socios GDL, que ellos, gracias a ellos, nos están dando una excelente cartelera, y no solamente este evento que se vivió, sino que también de aquí en más van a venir con todo, y también hacia Adrián Delgadillo Ruiz, muchísimas gracias que está viendo esto, y sobre todo apoyando a la página de Lucha Libre Seleconce. Oye, vemos a este nuevo titán, trata de buscar el conteo, pero no se lo permite, patadas en cascada que le da al nuevo titán hacia... Oye, ¿qué está sucediendo? Amenaza Negra Junior, acaba de entrar hacia el cuadrilátero. Cuidado que esto era uno contra uno, mano a mano, y llega Amenaza Junior a interponerse, a meter su cuchara, a apoyar al hijo del Mosco, ¿no? Te mencionaba hace un momento que hay varias rivalidades, y una de ellas es también Amenaza Negra Junior. Oye, a lo que acabamos de ver impresionantemente hace unos momentos, un instante, gran lucha que acabamos de ver, y creo que Amenaza Negra Junior trató de ayudar, trató de enfrentar a estos luchadores, y creo que se espera una lucha totalmente en equipo, una triple amenaza. Hace falta una Amenaza Negra Junior, un Moscow Fly y creo un nuevo titán. Así ya lo mencionaste, porque eran más rivalidades, pero uno ya está despojado de su máscara, así es de que, ¿por qué no un triangular de máscaras y encadenados o en super libre? Estaría muy bien para que se desquiten de todo su coraje, todo ese pique que traen entre ellos mismos. A toda la afición de Lucha Libre Seleconce, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, y sobre todo agradecerles mucho por tanto tiempo de espera. En este momento nos vamos a poner serios, porque realmente va a llegar en este momento un gran luchador que ha dejado una gran huella, no solamente aquí en Jalisco, sino que en varias partes de la República Mexicana, y sobre todo quiero darle las gracias a los mismos socios GDL que le dieron la oportunidad de estar aquí. Nada más y nada menos, señores, estamos hablando de Máximo. Sí, creo que sí, ya tenemos aquí la fresa salvaje del ring. Máximo, este luchador, parte de la familia Alvarado, ¿no? Este Alvarado, este luchador que recordaremos como siempre a un Super Porky, a los brazos, ¿no? Así es, una gran dinastía, Goya con Brazo de Plata Junior, la máscara, una gran dinastía de la que era de la de Super Porky de los Alvarado, ¿no? Pero aquí vemos a este Máximo, la fresa salvaje. Oye, gran cartel donde estamos viendo en esta lucha estelar un Ráfaga Junior, a un Grand Deku directamente desde Puerto Rico, y también a este hijo del Bucanero Junior, que hoy lo estamos viendo ya ingresar parte del Consejo Mundial de Lucha Libre Arena Coliseo de Guadalajara. Y creo que también tenemos a este luchador, el Rey del Palenque, el Gallo, y también tenemos al Faraón de Oro y también a Máximo, que viene moviendo este movimiento del Gallo. Ya vi a quién le va, ya en la presentación, ya tu ídolo, ¿no? La fresa salvaje y el Rey de los Palenques. Pero vamos a ver cómo se dan arriba del ring, ¿no? Porque aquí vemos unas palabras que va a decir en unos momentos más tu ídolo Máximo. Oye, mandamos un gran saludo a todas las personas que nos están viendo a larga transmisión que hemos vivido aquí en Lucha Libre Selección 11. Y a todas las personas, estamos en vivo y en directo en transmisión en Arena GDL. Y créanme, a todas las personas, estamos leyendo sus comentarios. Cualquier comentario online aquí se está emitiendo en vivo y en directo. Así es, muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo, y aquí empezamos con la primera caída. Sí, inmediatamente ya estamos empezando esta primera caída, donde veremos a la fresa salvaje Máximo empezar en esta lucha, y creo que están poniéndose de acuerdo, ¿no? Greg Deku, creo que está haciendo simulación de tamaño, no sé si es simulación de tamaños entre Greg Deku y también Máximo.
gran iluminaciones de tamaños y de peso, ¿no? Ya que Greyeco es un gran luchador de gran estatura, casi 1.90 de estatura y un gran tonelaje, ¿no? Recuerda que es puertorriqueño y trae gran lucha, sangre boricua, y quiere darse con todo en frente de Máximo. Oye, vemos que hijo de Bucanero Junior está siendo dominado por la fresa salvaje que es este Alvarado Nieves, donde vemos que el mismo Máximo trata de ponerse en plan, ¿no? En plan de fresa, ¿no? Se está poniendo el plan de, como tú le quieras decir, Jos Daniels. Y quiero darle una invitación a todas las personas que nos están viendo, que realmente el momento tan aclamado ha llegado, y háganselo saber a su primo, a su amigo, a su hermano, a quien sea, a todo aficionado de la lucha libre, que se vengan a ver todo esto. Y vamos a guardar un poco de silencio porque vamos a escuchar estas grandes palabras de Máximo. Espérenme, con todo respeto de ustedes, mis rivales, permítanme decirle algo a este público. Llevo un año sin salir de casa. Es algo precioso, hermoso. Me sale una cosita en el corazón. Escuchamos. Gracias, en verdad, gracias. Porque no cabe duda que no habría un luchador sin ustedes. Muchas gracias. Porque sin ustedes. Este besito es para todos ustedes. Gracias. Hermosas palabras acabamos de escuchar del mismo Máximo. La verdad, no solamente nos des las gracias, sino que gracias a ti, que ya eres parte de una leyenda de la lucha libre, y sobre todo de la lucha libre mexicana, y sobre todo esperamos verte una próxima vez, no solamente aquí en la Arena GDL, sino que después de esta pandemia, verte en todas partes, mi querido Máximo. Sí, creo que sí, ya vemos que el hijo del Bucanero Junior se le impone ahora al rey del palenque, el gallo, y el hijo del Bucanero Junior lo que más ama es que le aviente la madre, y creo que el hijo del Bucanero Junior ahora sí se está topando con el mismo gallo, raquetazo que le suena, cabezazo que le da ahora entre los mismos pasillos de la Arena GDL. Ahora sí que estos rudos vienen con todo, un Greyeco, un hijo del Bucanero, que se vienen a darse con todo a estos técnicos, como no es el Máximo, el gallo y el hijo del varón, ¿no? O creo que es así, pero les van a dar con todo a estos técnicos porque vienen a sumar más. Oye, vemos discusión por parte de los referees, donde vemos, como tú lo comentas, creo que ahora estamos viendo discusión por parte de los referees, un rufián, y creo que Ráfaga no se mide ese raquetazo que le está dando, y ahora vemos que el mismo Greg Deku, que están buscando a su rival, ¿no? Al rey del palenque, al mismo gallo. Ve nomás cómo están agarrando al mismo gallo y toma que se lo está llevando hacia la misma lona. Incluso estamos viendo una vez más que lo acaban de incorporar, lo están llevando y nuevamente golpe, pero para sacarlo del mismo rey. Oye, ahora vemos que Máximo se encuentra en una posición muy complicada, ¿no? Donde vemos que tres rivales están buscando a este luchador que es forastero en estas tierras que ahora no les pertenece. Y recuerda que es el rival a vencer porque vienen con todo sobre este Máximo, y vemos cómo lo tuman con ese antebrazazo duro a este Máximo. A este luchador Máximo que creo que ha quedado acribillado, muy lastimado de lo que estamos viendo. Y ahora Greg Deku que trata de llevarlo y que va a levantarlo. No sé si lo está levantando de muy buena onda. Es correcto, mi estimado Jos Daniels, incluso estamos viendo cómo Máximo está siendo castigado, lo está tomando, lo está agarrando. Ahora sí, Faraón, entrale, por favor, ayúdalo. Pero ahora sí, se va para atrás, creo que por lo mismo, ha durado más de un año, como lo comentó Máximo, que lleva sin luchar. Realmente vamos a ver si realmente perdió el callo, si no lo perdió, que esperemos que no. ¿O tú qué opinas, Alberto?
Yo pienso que no perdió el callo, sino que se, así como que se oxidaron un poquito sin estar y luchando, sin entrenar. Pero eso no le importa a Máximo, porque bien era el 100% de él para toda la gente de Guadalajara, Jalisco. Sí, creo que sí, ya vemos que ahora el hijo del Bucanero Junior trata de llevar a Ráfaga, tremendo lazo que lo acaban de llevar. Hijo de Bucanero Junior, ahora la impresión, y creo que lo van a impresionar muy bien. Lo acaban de impresionar, ¿eh? ¡Au! Así se lo lleva el mismísimo Pitbull. Y ahí estamos viendo el tremendo zambombazo que se lo acaba de llevar el mismísimo de Dreyeku. Ahora sí que no tiene con qué darle una nalgadita el de Cuba al Máximo, ¿no? Para mí que lo dejó viendo estrellitas, si no es que lo mandó a dormir por unos instantes. Y ahora sí vemos a la Fresa Salvaje, que ahora está siendo estrangulada. Creo que este luchador, que lo hemos visto en la 3 veces estelar en AAA, y créeme que es uno de los luchadores que estuvo jugando grandes retos como con Kamatushi, ¿no? Así es, con Kamatushi, que se llevó su máscara de este japonés. Kamatashi se la llevó, creo que fue en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Se llevó la máscara, y no solamente la de Demasiado y otras grandes cabelleras. Es correcto lo que mencionas, la verdad, recordar esos momentos que se llevaron a cabo. Y ahora sí que, ve cómo lo están agarrando, mi estimado. ¡Ojo! ¡Torcidón! Máximo, defiéndete, haz algo. Yo sé que no has perdido el callo, demuéstralo, por favor. Ahí está el mismísimo Dreyeku dándole una patada en todas las costillas. Incluso, no sé tú, pero como que lo dejaron bastante sofocado, ¿eh? Esto es una tremenda paliza, lo están chacaleando, lo están llevando al lado. Ahora sí, brinco, lo lleva hacia la misma lona, lo está preparando para un castigo del mismísimo cangrejo que le estaba metiendo. Al estilo de cangrejo, donde vemos que ahora sí Máximo se ha quedado muy mal, y creo que no lo permiten entrar al mismo gallo y Faraón de Oro esperando el relevo. Espera este relevo, Faraón de Oro, como a todo un grande, entra, lo reta, pero luego duramente lo castigan al 3-1, y lo van a llevar de la misma manera, ¿no? A castigarlo duramente entre las cuerdas, lo van a azotar, y viene más castigo de parte de Grande Q. Impresionantemente, ahora viene Greco, ahora sí lo va a culminar con todo. Ahora sí que lo dejó como tortilla. Empieza el conteo y dice 1, y dice 2, y dice 3. Por parte del conteo del mismísimo Rufián. Ahora sí, se culminó con esta primera caída. Oye, impresionante, ¿no? De costa a costa lo que veíamos ver de Dreyeku. Y creo que ahora sí se lleva la gran victoria. Y así es como el hijo de Bucanero Junior, Pitbull, señala los ganadores de esta caída. Ganaron mis rudos, señores. Ahora imagínate una caídita así sobre Israel Bala, sobre un Josh Daniel, sobre un Alberto Mora, ¿cómo te iría? Yo no sé tú, pero podrían ser dos cosas: o se me reinicia la vida, o quedo hecho polvo. Una tortilla como el Don Ramón, ¿verdad? Y ahora vemos que Dreyeku lo que está buscando entre los mismos aficionados es una silla, ¿eh? Creo que esto ya ha pasado a la segunda caída, donde vemos que cada quien está buscando una silla, y creo que contra Máximo, ¿eh? Ve nomás cómo lo tiene, como que se está distrayendo con el pitbull. Máximo, voltea atrás de ti. Esto está sumamente impactante, porque estamos viendo fuertes imágenes por parte de Faraón. Estamos viendo también el Rafa, que lo lleva al esquinero con todo. Y no, la verdad me quedo sin palabras. Veo una cosa, veo otra, me volteo. Ahora sí, él pide clemencia con esa silla y se está preparando con todo, También, por otro lado, estamos viendo que el mismo Dreyeku se está defendiendo con Máximo, como que lo está preparando, Y también un saludo, un fuerte abrazo a Leonardo Esqueda. Muchísimas gracias por acompañarnos, y sobre todo, recuerden compartir y dejar su reacción. ¡Ve, el mismo Pitbull! Le está dando raquetazos de todo. José Daniels, ayúdame, me quedo sin voz. Impresionante lo que estás viendo entre los mismos pasillos, raquetazo que le da impresionantemente el Bucanero. Está haciendo que diga, quítate Máximo, le dice a uno de los aficionados de Máximo. Y creo que ahora sí Máximo ha quedado solo en el centro cuadrilátero. Y ahora quién le va a topar, y los aficionados que le dicen, no te metas conmigo. Y ahora le dice, fuck you. Ayúdalo, apóyalo, yo, Daniel, dale una manita, porque le están dando con todo a este que es el Máximo, a este Dreyeku, ¿no? Sí, ahora créeme que Dreyeku se ha quedado solo, ¿no? Y el mismo Faraón se está llevando los de los bares, ¿no? Tremendo palanca que le están dando y paliza que le están dando.
Paliza tras paliza con esos raquetazos, incluso los mismos aficionados lo están apoyando, no sé si incluso le están ofendiendo, pero bueno, eso no es novedad que ofendan, pero con esos golpes que se lleva el mismo Máximo, lo están dejando bastante débil, no sé ustedes, pero al parecer esto no pinta para nada bien para el mismo Máximo, ¿eh? Sí, estamos viendo desde otro ángulo lo que está sucediendo, pero hemos regresado a la otra cámara donde vemos que Faraón en un instante lo traían a golpiza tras golpiza y creo que otra vez, creo que duramente lo han golpeado, ¿no? Al Faraón de Oro. Con esa escalera lo acaba de golpear y ahí lo está teniendo. Ahora sí que no nos están dejando descansar a estos técnicos porque le siguen dando con todo. Ahora sí que hasta que lo escuchara a ver si me enchocaron en esa escalera. Sí, creo que sí, ahora vemos que golpiza que le dan a Máximo. El Fresa Salvaje, este luchador que ahora vemos que está siendo acribillado, ¿no? Por esos luchadores que ahora son los estelares de las grandes luchas en arenas de Guadalajara. Así es, en arenas de Guadalajara, ahí vemos cómo siguen castigándolo duramente y les van a dar con todo a estos técnicos. Ahora sí vemos que el mismo Fernando ahora patada que le da y creo que le dice, ¿no te vas a subir? Le dice el gallo y dice, no, pues déjalo, hay que le den una patadita, ¿no? No, ¿qué pasó, José Daniel? Tampoco no confundas la información, no es mala información. Pero, pero ahora sí, estamos viendo cómo Faraón ni siquiera se puede levantar. Ahora sí, el bando rudo está dando lo suyo. Y pues me quedo sin palabras, José Daniel. El apoyo, ¿no? Dando el apoyo el mismo Máximo al Faraón de Oro que está. Oye, el mismo Máximo metiéndose con el Pitbull, ¿no? Se está metiendo, no solamente con Pipo, con cualquier persona. Ahora sí, Faraón, lo están recibiendo con esos raquetazos. ¡Oh! Ve nomás, hasta a mí, hasta a Josda, creo que le dolió ese raquetazo, ¿eh? Sí, me llegó hasta el Cora, donde vemos que el mismo Faraón de ahora es llevado en el mismo esquinero. Y el que viene con ese lazo del hijo del Bucanero Junior. También Rafa hace lo mismo y viene que lo especial, ¿no? Y cuidadito que viene el gran Ecu, cuidado, ¡oh! Cuidado. Una panchita quedó como tortilla ahí, este muchachón. Oye, este camarógrafo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Como que se emocionó mucho con Máximo, ¿verdad? Pero ahora sí, estamos viendo que todos los rudos se están acercando hacia el mismo Máximo y le van a empezar a castigar de una u otra manera, lo tienen esquinado y no sé ustedes, pero el público ahorita en ese momento está bastante disgustado ver cómo el bando rudo está castigando a Máximo y sobre todo el público está gritando, aclamando el nombre a diestra y siniestra. Inmediatamente Máximo, mira, el beso que va a terminar con todo, el juicio final no lo permite. No lo permite, este que es el Ráfaga y el Bucanero, porque lo siguen castigando a este Máximo, pero cuidadito que viene el error nuevamente. Y Greg Deku se ha quedado con la intriga después que un momento, en instante, le iba a dar un beso, pero viene Ráfaga, así lo esquiva inmediatamente. El mismo gallo también, el mismo lo está llevando, el gallo se la ha jugado. Se la está jugando con todo, ve nomás, que empiece con esto, ahora sí lo tiene Máximo, con el juego de cuerdas. No, ¿qué pasó? Tan grandote y se acaba de bajar, mi estimado José. Por el beso. Bueno, pues hasta yo también me bajo. El Dani se queda ahí esperando, ¿no? Pero aquí vemos cómo el Máximo lo persigue y se va a meter con Pitbull y le quiere dar beso a este ref. ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué? ¡No! ¿Qué va? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es lo que sucedió? Toda la cooperativa, la mesita de dulces, se acaba de ir con todo, ¿eh? No, realmente esto... ¿Quién las va a pagar ahora? ¡Nos hemos quedado sin referee! ¡Pobre Pitbull! ¿Qué? ¡Y sin papas! ¡Y sin papas! Yo tenía ganas de unas papitas, ahora que voy a comprar. Sí, creo que nos hemos quedado sin papas. Máximo creyó que no y se iba a quebrar la mesa, pero se ha quebrado totalmente todo. Así se quebró todo, hasta los limones se quebraron. Pero eso le pasa por meterse con Máximo. Sí, hasta el mismo chile salpicó que estaba allí. Sí, ¿qué hubo? Recuerden también. Recuerda que José es neutral y lo está viendo su novia, Ahora sí que él comenta, Damián, muchísimas gracias por ver la transmisión de Lucha Libre CL11. Un fuerte abrazo aquí de por parte del equipo. Y vamos a continuar con esto, ¿verdad?
Sí, creo que sí, continuamos aquí. Un gran saludo para Damián Black Dynamo. Pero vemos que el mismo Faraón de Oro suelta requetazos a Ráfaga junto a uno de los aficionados de Máximo. Que la no sé si están tratando de confundir al aficionado que viene vestido de Máximo. Viene con todo, no solamente vestido, con todo el look, el cabello, el pintado y todo. Pero todo esto se está saliendo de control. Los mismos aficionados acaban de levantar de sus sillas. Todo esto se está volviendo un caos porque estamos viendo diferentes imágenes. Tanto el faraón se está yendo con otro luchador, tanto Máximo. O sea, esto está muy fuerte. Realmente esto está muy fuerte. Incluso ahí está un abrazo de hermanos. Sí, un abrazo de uno de los aficionados, donde vemos que la discusión de un aficionado y Greg Deku, y creo que inmediatamente creo que vamos a regresar a las hostilidades de esta lucha, y así es como le dan la victoria a Máximo, Faraón de Oro y el Gallo. Así se dio la victoria ahí de esta caída, porque esto se va a poner bueno, esto va a dar para más. Y vemos a un Pitbull que pues parece que ya se fue a dormir, ¿no? Ahí después de ese tremendo golpazo sobre la cooperativa. Oye, impresionantemente, créeme que ahorita detrás de cámaras acabamos de ver que el mismo Pitbull es impresionantemente que lo llevaban cargando después de tremendo golpe, tras golpe que lo llevaron. Sí, de golpe tras golpe. Y ahora sí, mi gente, le comenzamos con esta tercera caída de esta quinta lucha que se está llevando a cabo. Vamos a ver en qué se define esto, si realmente gana el bando rudo, si gana el bando técnico. La verdad no lo sabemos. Yo de mi parte, sí me gustaría ver a un Máximo que después de tanto tiempo de no luchar, llevarse una victoria, ¿no es ustedes? Así es, ¿por qué no regresar con la mano en alto, no? Llevarse una victoria. Y más sobre estos rivales, ¿no? Que son grandes, como lo es Ráfaga, como lo es el EQ, como lo es el hijo del Bocadero, que son unos grandes rodazos. ¿Por qué no llevarse la derrota y de parte de un Máximo? Oye, vemos el Faraón de Oro salta por encima de su oponente. Tremendo lazo que se lo acaba de comer este mismo Faraón de Oro. Patada que le llueve, patada que le da el Ráfaga Junior. Y se crece entre el público el rojinegro, ¿no? El mismísimo rojinegro, ahora sí que le va al Atlas, yo me imagino, ¿no? Por los colores, rojo, negro, pues, ¿qué me puedes decir, verdad? El atlista mayor, el atlista número uno de Guadalajara, lo puedes ver en su máscara, trae el escudo del Atlas ahí. Tienes toda la razón. Igual, disculpe por la ignorancia, no había observado eso, pero tienes mucha razón, mi estimado Alberto. Pero así que estamos continuando con esto, y ve nomás cómo lo recibe el mismo faraón. Se acaba de recuperar, acaba de tomar altura, ahí lo lleva con este lance que le da y lo acaba de sacar. Está tomando vuelo y solamente le da un pequeño susto. Ese susto que lo sacaron hacia uno de los pasillos de la arena. Y ahora sí, siguientemente entran estos luchadores, Faraón de Oro, buscando el relevo para el mismo Máximo, la Fresa Salvaje. Y ya creo que se ha topado con pared. Cuidado que esto ya está en pique, este que es el Máximo y el gran EQ ya se están dando con todo. Y ahí parece que se mete con el referee este Máximo, ¿no? Pero hay un EQ que lo espera y dice: ven, te vamos a darnos con todo, no corras. Inmediatamente creo que ahora sí Greg Deku le dice, le da el relevo al hijo del Bucanero Junior. Ahora sí, el hijo del Bucanero Junior se lo va a atender, se lo va a atender bien al Gallo. Y ahora sí, la afición, el público, creo que muy dividido. Y ahora sí vamos a ver quién será mejor sobre el ring, si el hijo del Bucanero Junior o el mismo Gallo. Estos luchadores que vienen de una gran dinastía, y creo que ahora aquí lo van a poner sobre el centro cuadrilátero de un ring de 6x6. Y tú, ¿a quién le vas? A todas las personas que nos están acompañando, ustedes platícanos si realmente no estuvieron en esta función de lucha libre por parte de la Arena GDL. Platícanos ustedes a quién le van, si al bando técnico, si al bando rudo. Y realmente a las personas que estuvieron en este evento, hay que recordar este bonito momento en el cual Máximo, después de tanto tiempo de no luchar, acaba de regresar con la frente en alto y dando con toda la actitud, Sí, creo que sí. Ahora vemos que el Gallo es el que lleva la batuta sobre ese ring. Ahora vemos que lo trata de llevar con quebradora, se lo combina así. Y creo que la variante que acaba de hacer Ráfaga le dice, y patada que le da, una vez más.
Así es, lo atiende con toda esta ráfaga al gallo. Y recordar que son de la misma dinastía esta ráfaga y el gallo. Y aquí se están dando con todo porque son polos opuestos. Oye, la porra, ¿no? Para el mismo Ráfaga Junior, este luchador que hemos visto en cada martes de Glamour, domingos familiares de la Arena Coliseo de Guadalajara. Y creo que ahora está diciendo que el gallo, que el gallo, que el gallo. Y creo que el gallo sí tiene público, ¿eh? Sí, claro que sí, creo que sí, el gallo en este momento se encuentra en su mismo gallinero, ahí está con todo, pero pues obviamente en esta ocasión se está llevando, se está robando toda la atención, el mismo Máximo en esta función de lucha libre. Oye, queremos invitar a todos los aficionados que nos acompañen al próximo evento de Arena GDL, que va a ser transmitido los próximos domingos, que vamos a tener al Show Rocker y Machine Rocker en el próximo cartel, aquí en Lucha Libre Silicon. Sí. Es correcto, ya se la saben, tenemos una cita más para el siguiente domingo, porque a todos los aficionados de la Arena GDL, los sábados es asistir sí o sí en punto a las 7:30, y los domingos es reanimar los bonitos momentos que nos ha brindado esta arena con sus carteles espectaculares. Así es, para que no se los pierdan, va a ser lucha de campeonato NG de parejas entre los Soul Rockets y Rayman y el Gallo, para que estén pendientes a esta gran función, a esta gran lucha, como ya es costumbre de la Arena GDL, grandes, grandes carteles. Pero aquí vemos cómo le siguen dando con todo este EQ sobre un gallo, que lo suben al ring, se quería bajar, y dicen, tú súbete que te voy a dar con todo allá arriba. Sí, creo que sí, creo que ahora vemos que el mismo Ráfaga es uno de los luchadores que están siendo muy golpeados y muy lastimados sobre ese ring, y lo van a llevar hacia el mismo cuadrilátero, lo van a regresar, y creo que se regresa porque se ha topado con un tiburón. Con el mismo Máximo, incluso casi se llevaba al mismo camarógrafo de corbata. Igual, el camarógrafo, da igual, la cama es la importante, esa no me la maltraten, mucho menos. Cuidadito, cuidado. Con la cámara, señores. No, esas salen bien caras, ¿no? ¿Verdad, José? ¿Cuánto te costaron? ¿Como unos 30,000, 40,000? Y parece que viene la casa del boxeo, la casa del boxeo. Acá que no estamos en la arena que de él, espérate. A ver, te comportas. ¿Estás boxeando, Ráfaga? ¿Te comportas o no, Raqueta? Tranquilos, vamos a continuar. Tranquilos, serenos. Ahora sí que estamos retomando esta lucha. El Máximo está arriba y Ráfaga no quiere subir. La verdad desconocemos si le tiene miedo a Máximo. La verdad no sabremos. Pero ahora sí que Dreyeku sí se pone y los tiene bien puestos al momento de ingresar al ring. Oye, este gran Dreyeku donde vemos que le va a hacer frente a la fresa salvaje Máximo y lo está seduciendo, La gran seducción por parte de Máximo, y le dice, a ver tú, baila, a ver si sabes bailar. Claro que sabe bailar, el EQ, mira ese pasito tan chévere que trae ahorita. Oye, ahora sí, Máximo, le ha pegado un poquito el calor, la temperatura está muy fuerte para este luchador Máximo, y creo que está buscando uno de los aficionados para entrar a la camiseta, y creo que va a buscar al mejor aficionado que traiga cosas importantes. Ahí está buscando el mejor grito, y también pues está pidiendo el grito de las mujeres solteras, ¿no? No se crean, pero así que esa playera, dalo, Máximo. Y creo que ahora sí se va a topar con el mismo Ráfaga, ahora han cambiado y Ráfaga se va a enfrentar con Máximo, y Máximo creo que ha quedado impresionadamente, creo que busca a uno de los aficionados que quiera quedarse con su playera que está siendo utilizada por él. No escuchaste bien, José Daniel, pero está pidiendo que el que se suba y me dé un beso, se la doy. Ahí está el verdadero aficionado. Si realmente dáselo. ¡Ay! ¡Besito! ¡Oh! ¡Que se viene! ¡Oh! ¡Eso sí! ¡Es ser un aficionado de la lucha libre! No solamente de la lucha libre, sino ser un aficionado realmente hecho y derecho del mismo Máximo, la verdad. Impresionantemente, ya vamos con las utilidades. Creo que la mejor impresión que acabamos de ver es de Máximo con aficionado Máximo. Y ahora sí vemos que ahora sí lo tiene, dijo Bucanero Junior. Lo viene bien atendido. Ahora sí, creo que el Bucanero Junior se está poniendo un poquito muy mal por lo que está haciendo Máximo, y le suelta raquetazo. Así es, un poquito nervioso por esas posiciones que hace Máximo. Pero fíjate, yo pensé que la camisa te la llevarías tú, mi Dani. No, nada de eso, pero ya vemos con tijerazo que lo lleva, y creo que la mejor camiseta que tiene que llevar es un aficionado que tiene que llevar algo de Máximo.
Ahí vemos ese Máximo cómo se columpia, parece que se columpia, pero lo saca con ese antebrazazo. Y ahí vemos que sigue y amenaza con volar, Ve nomás. ¿Cómo cuidadito, se está cuidadito, saliendo? Cuidadito. Ahí está. Trine, y da con eso. No sé tú, pero como que Máximo, después de ese beso, como que le surgió energía, le dieron poder. Sí, le ha llegado el poder. Creo que la energía se ha transmitido. Y creo que inmediatamente ya vemos el hijo de creo que el hijo de Bucanero Junior abajo. Y creo que el gallo ha soltado también con todo. Está doble vuelo entre segunda y tercera sobre la humanidad de sus rivales. Y esto se va a poner cada vez más bueno. Evidentemente, Máximo y Cretecu. Así es, correcto. Salió con todo. Incluso, ve nomás cómo lo acaba de hacer. Lo acaba de apachurrar al mismo Pitbull. Pero nada. ¿Qué pasó? ¿Faul? ¿Le quiere meter faul de casualidad? Wow. ¿Qué está pasando, Jos Daniels? ¿Qué sucede aquí? El desafío para el destino. ¿Quién será el que tenga la respuesta? ¿Y quién será el que tenga la razón? ¿Máximo o Cretecu? ¿Que quién fue fauleado? Porque yo no vi nada. Creo que Alberto Enrique va a decir que los rudos, ¿no? Así es, un fau terrible del Máximo que le enseña a luchar. ¿Por qué faulea a este gran Greyeku? Pero ve nomás, se acaba de llevar la victoria. El mismísimo Máximo se lo acaba de llevar con todo. Y me da mucho gusto. La verdad, a mí me da mucho gusto que después de tanto tiempo sin luchar, que más de un año sin estar arriba de un ring, Máximo regresó con toda la actitud. Y más, no solamente con toda la actitud, sino que regresó a la lucha libre con todo en la arena GDL. Con todo lo dio. No, y creo que ahora lo que tiene que ser un poquito de distracción para el mismo Máximo. Creo que tremendo foul que acaba de recibir, ¿verdad? O creo, ¿verdad? Vamos a creer, pero bueno, vamos a guardar un poco de silencio porque vamos a escuchar estas palabras. Tú eres igual que todos los mexicanos, cabrón. De nosotros los mexicanos, cuando esta noche de estos vas a tragar, cabrón. Y si no te enseñaron en tu país, si no te enseñaron en tu país, te lo voy a enseñar yo, cabrón. En la guerra y en el amor, todo se gana. ¿Y sabes qué? Me duele la mente así. Los tres,
tenemos en la jaula y el último en salir pierde su nobleza linda y su pero que sea el campeón, el ganador, el Londres, el único ciudad de medio dinero, no hay que estar escalando. Y te lo vuelvo a repetir, y te lo vuelvo a decir con nada. Entonces, ¿quién me está chingando a tomar de aquí? ¡A chingar a su madre! ¡A chingar a su madre! Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión de Lucha Libre de CL11. En serio, les agradecemos mucho. Y también a los mismos socios GDL que nos dieron la oportunidad, que nos dieron las puertas abiertas para poder grabar este gran evento. Y también a las últimas personas que nos están acompañando, Tony León, Josué Pérez, muchísimas gracias. De nuestra parte sería todo. Sigan al pendiente, ya se la saben, tenemos una cita muy importante para el próximo domingo, para reanimar, para estar con la nostalgia en alto en la arena GDL. De mi parte sería todo, cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima. Mi nombre es Israel Bala, adiós, se cuidan y bye.